Hola amigos, buenas tardes. Los saluda su amigo Javier de Nova, Javier de Nomad. Estamos haciendo nuestra primera transmisión para el grupo que hemos formado, Unión Mundial de Fotógrafos. Y pues hoy tenemos el gran gusto de tenerlos a ustedes y tenemos como invitado y padrino de esta dinámica interactiva de comunicación y aprendizaje al maestro Guillermo Martínez de la Ciudad de México, que ya está al aire con nosotros y nos acompaña también en la transmisión nuestro amigo Luis Velázquez. Saludos, ¿cómo están? Ah, bien, 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 aquí. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Sí, estaba viendo más o menos cuántas personas ya estaban sintonizando. Llevamos 10. Decidimos repetir en tres ocasiones el video de introducción para que pues diera tiempo a que las personas fueran incluyéndose a la transmisión en vivo. Pues de nuevamente un gusto saludarles a todos. Esta primera sesión tenemos la fortuna de contar con el maestro Guillermo Martínez, quien es un especialista en fotografía de retrato y fotografía editorial. El día de hoy tiene pues la gran amabilidad de transmitirnos una parte de todo el conocimiento que ha adquirido con los años de experiencia en este ramo de la fotografía. Entonces, sin más preámbulo, maestro, te damos la palabra. Ojalá nos puedas dar un poquito de información para los participantes, los miembros que están en la transmisión. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo te formaste? Un poquito, una introducción de tu currículum, por favor, maestro. Hola, muchas gracias otra vez por la invitación. Digo, qué gusto estar iniciando este proyecto con ustedes, ser padrino de estas transmisiones y que ojalá pues esto se haga constante y se vuelva como un semillero también, ¿no? Al final. Claro, claro que sí. Pues ya llevo un ratito en la fotografía. Yo creo que ya de forma profesional tendré unos 10, 12 años por ahí. Pero mi inicio en la fotografía ha sido yo creo que desde que estaba chico. Acercamientos, curiosidades. Pero ya cuando se volvió profesional fue a partir de que un día se me ocurrió comprarme una cámara digital. Yo normalmente usaba de rollo, una análoga, una Pentax. Pero cuando inicias con la parte digital, que en ese entonces pues, también no había como muchas referencias, pues vas abriéndote camino y experimentando y viendo como por dónde ir agarrando experiencia también. Claro, maestro. Bueno, veíamos la verdad tu catálogo, tu portafolio, y es una fotografía increíble la que realizas para esta parte editorial. Cuéntanos un poquito cómo fue pues ese acercamiento con las revistas internacionales. O sea, ¿cómo diste el brinco de pasar de a veces fotografiar a la esposa, a la novia, a la prima, a la hermana, y ya brincar a ese ramo profesional ya con modelos profesionales en esta parte editorial? Cuéntanos, maestro. Pues tiene que ver mucho o sea, sí o sí tienes que empezar con la gente que tienes cerca, ¿no? Lo que decías, tus amigas, tus primas, tus conocidos, e irle perdiendo el miedo también al hablar con las personas, ¿no? Cómo dirigirla, cómo decirle que haga lo que estás pensando. Entonces, de alguna forma, eso te va dando tablas, vas perdiendo el miedo. Y es mucho de ir creciendo poco a poco, porque la mayoría quiere dar esos brincos. O sea, te compras la cámara y al día siguiente ya quiere estar trabajando para grandes empresas
o piensa que va a ganar muchísimo dinero ya a la semana de haberse comprado su cámara. Entonces, yo recuerdo que de las primeras veces que hacía yo fotos, que yo creo que los momentos donde mejor me sentía como fotógrafo era cuando iba empezando, ¿no? Que sentía que ya había llegado. Y yo mandé mi portafolio a varias revistas y a gente que se dedicaba a editar, ¿no? A editar, pero en editoriales. Ok. Y pues, obvio, pues nadie me contestaba los correos, ¿no? O sea, mandé muchísimos y nadie te hace caso. Pero afortunadamente, una persona me contestó y me dijo el por qué no me iban a aceptar mis fotos. Yo creo que esas son de las cosas que más he valorado. Porque todo el mundo te dice, ah, está bien, bueno, o sea, como tus amigos, tu familia, te dice, oh, está bien padre tus fotos y eres el mejor. Y le tomas fotos a tu amiga de la secundaria y te pone el mejor fotógrafo del mundo, ¿no? Cierto, pero la verdad es que nadie te dice por qué tu foto está mal o por qué tu foto no funciona. Simplemente la gente que tiene el poder de contratarte o de decirte si entras o no entras, si no le gusta, ni siquiera se toma el tiempo de ver las demás fotos, ¿no? O sea, tú mandas 10, ven la primera, y si la primera no les llamó, ya, o sea, ahí se queda, ¿no? Ya no te dan esa retroalimentación. Entonces, hubo una persona que se tomó ese tiempo de decirme, de una forma muy sutil, que mi trabajo pues no estaba a la altura de una revista. Ok. Y me dio los puntos, ¿no? Me dijo el por qué, qué estaba mal, qué se buscaba. Y eso yo creo que es de las cosas que más se pueden valorar cuando estás empezando, cuando estás buscando el camino. Y a partir de ahí empecé a trabajar enfocándome en esos puntos. Obvio, digo, me faltaba también mucho terreno y mucha calle, pero por lo menos ya sabía por dónde era. O sea, ya sabían que estaba mal. Y creo que eso es lo que a muchos cuando empezamos nos hace falta, ¿no? Saber qué no estás haciendo bien o por dónde es el camino, ¿no? Porque todos hablan de hacer tu propio estilo, de alejarte de una foto común, ¿no? O sea, a lo mejor lo básico es encuadrarla, iluminarla y tener como en una pose normal o aceptable a tu modelo. Pero de esas fotos hay miles, ¿no? O sea, eso es lo básico, ¿no? Lo que tienes que tener sí o sí si te vas a dedicar a la fotografía. Claro, de eso a que sobresalgas, ya tiene que ver o intervienen muchísimas cosas, ¿no? Como tu estilo, tu forma de dirigir, tu forma de iluminar, tu forma de editar. Entonces, cuando te dan esas bases, cuando te dan esos lineamientos, pues te empiezas a mover por ahí, porque lo que les decía, todo mundo trata de hacer algo original, pero ese original a veces es, o uno cree que es voltear la cámara y hacer una toma, no sé, completamente diferente, pero no necesariamente quiere decir que funcione. No sé si me explico como para dónde voy con eso. Sí, digamos que ese fue el trampolín para dar el brinco. Te dieron las herramientas de las características que no tenía tu foto. Tú las trabajas, tú las corriges y de ahí viene ese salto ya, esa proyección. Antes de eso hay un poquito más de cosas, ¿no? O sea, te dan ese balde de agua fría cuando te dicen, o sea, tu trabajo no me gusta. Y no me gusta por esto y por esto. Uno empieza a prepararse. Yo ya tenía bases porque pues, desde chico estaba yo como buscando en la fotografía. Pero al final me ayudé mucho de tutoriales, por ejemplo, en internet. Todos los días buscar cosas, estar viendo videos de todo lo que se fuera y del mismo tema de diferentes personas. Después,
el buscar, no sé, en libros, en artículos, revistas ahí chiquitas que encontraba uno en algún centro comercial que fuera de fotografía, tomar muchos workshops, o sea, he tomado cantidad de workshops que no sé si les ha pasado, digo, a los que han tomado workshops. Yo cada vez que terminaba un workshop tenía esa sensación de que me habían estafado mi dinero, ¿no? Porque sale uno y ya, pues ¿qué, no? O sea, no hubo como gran cosa o... No era lo que esperabas. O lo que vi ya lo había visto yo en un tutorial o cosas así, ¿no? Cierto. Pero si yo veo mi trabajo antes de tomar el primer workshop a después de haber tomado ya muchos, o sea, mi trabajo ha cambiado enormemente, ¿no? Cierto. Entonces, al final, yo creo que uno no se queda con el 100% de lo que ves en ese taller, pero al momento de que vas tomando varios, vas como armando un rompecabezas. Y no sabes en qué momento cambia, pero con el paso de haber tomado esos talleres, vas armando ya el rompecabezas completo. Sí, sí. Después de eso, yo me fui a tomar un workshop a Nueva York. Digamos que antes de irme, pues a lo mejor las modelos que yo llegué a buscar aquí, pues no les interesaba tanto trabajar conmigo. Cuando yo regreso a México, hacía prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, mi trabajo era prácticamente el mismo, pero algo hizo que me empezaron a buscar. Entonces, yo más o menos entendí que también por ahí iba la línea. Llegué de Nueva York, como a los 2 meses, me fui a Madrid. No, así me fui a Madrid. Igual, hacer fotos por allá, regreso y como a los 15 días me voy a Cuba. Y a partir de ahí empecé a viajar constantemente. Y yo la primera vez que fui, en el taller que tomé allá, llegué con un portafolio con modelos internacionales. O sea, hice fotos con modelos de muchos países que andaban allí en Nueva York. Okay. Eso me sirve a mí para la siguiente vez que yo viajé, usé ese portafolio y busqué agencias. Entonces, la agencia cuando te ve, y eso es lo que quería yo llegar hace ratito, la agencia cuando te ve ya otro tipo de modelos, o sea, que no es tu prima, que no es tu amiga, que no es la niña de enfrente, dice, ah, bueno, o sea, algo ha de traer, ¿no? O algo sabe. Sí. Entonces, eso te cambia el estatus en el que te estás moviendo. Y afortunadamente las agencias me contestaron, digamos que pues de 10 o de 20 a los que les mandé el correo, 3 me dijeron, órale, ¿no? Y ahí está, y me mandaron modelos. Entonces, la tercera vez que yo salgo del país, ya tenía yo el portafolio de Nueva York, el portafolio de Madrid, entonces ya te vas armando, te vas poniendo como medallitas. Y todo eso... Cuando yo regreso allá a México otra vez, con un portafolio de diferentes países, con diferentes modelos, con diferentes producciones, pues la gente solita se va acercando y le nacen esas ganas de trabajar contigo. Así es. Fíjate por ahí, discúlpame Guillermo, nos preguntaban precisamente del tema ahorita que estás tocando y queremos ver si nos podías compartir de esos requisitos o esos puntos que te comentaron la persona de la editorial, ¿hubo alguno que realmente te haya hecho tener ese empuje para poder continuar? Porque hay veces que luego cuando te dan una crítica, hijo, te da el down y llegas y dices, no, ¿sabes qué? Pues no sirvo, no la hago. Pero hay siempre uno que es el detonante, ¿no? Pues esa persona que me contestó ese correo fue, o sea, no era mi amigo, no lo conocía, ¿no? Y me contestó sin pelos en la lengua. O sea, me dijo, pero fue, o sea, dentro de su crítica fuerte y directa, yo o sea, siento que hubo esta parte como de bondad o de regresarle a lo mejor lo que en algún momento a él le pasó. Y se tomó, o sea, yo lo que valoro mucho es el tiempo que dedicó para
para decirme es una porquería tu trabajo. No sé si me explico. O sea, claro que sí, ok. Sí. Que te digan que está bonito tu trabajo, está bien para el ego, ¿no? Está bien como para decir, ah, ¿no? O sea, me siento bien. Pero eso no te hace crecer. Exacto. O sea, lo que te va transformando son esos choques, estos momentos donde te confrontan y te dicen, es que estás mal, es que no es por ahí, es que el color, no sé, un ejemplo, ¿no? La piel está anaranjada o satura los colores, o le mochaste la cabeza o le mochaste los pies, que son cosas que uno no se da cuenta, porque dentro de esa, dentro de ese como experimento que estás haciendo de crear tu propio estilo, pues dices, ay, pues se me ocurre cortarle la cabeza, ¿no? Por decir, pero a lo mejor no te das cuenta que eso no funciona. O sea, sí hay que buscar, sí hay que arriesgarse, sí hay que estar siempre buscando cosas diferentes, pero también hay que saber por dónde. O sea, no por querer ser original te voy a sacar una foto solamente del ojo, ¿no? O sea, o de la nariz, o la voy a sacar pixeleada o completamente oscura, ¿no? O sea, hay que también tener bases para saber por dónde sí me puedo mover y qué puedo ir cambiando y qué no. O sea, qué sí o sí tiene que estar, ¿no? Claro. Entonces, ese mensaje que me dijo esta persona, que mi trabajo todavía me acuerdo de las palabras que me dijo, es, tu trabajo todavía es mediocre. Uy, o sea, imagínate que yo ya me sentía en ese momento top. O sea, ya me sentía yo fotógrafo, o sea, sí, súper, súper guau, ¿no? Y que de pronto, porque también estaba rodeado de mucha gente que me aplaudía y que me daba la palmadita en el hombro, y que de pronto alguien te diga, es que es una porquería lo que estás haciendo. O sea, esta foto la toma prácticamente cualquiera. O sea, es un balde de agua fría, ¿no? Que te abre los ojos y que te centra al final y que te pone en tu lugar y empiezas a buscar, pues ahora sí que por dónde es, ¿no? Entonces, creo que sí ese fue el parteaguas, no inmediato, pero sí creo que fue digamos, en donde nace la semillita a cambiar la mentalidad. Más que crecer o más que tener, o sea, subir de nivel en mi trabajo, yo creo que fue el cambiar la mentalidad. El no creerte, para empezar. O sea, yo a la fecha creo que sigo estando en formación. Claro. Y el momento en que uno diga, ya llegué y ya no hay más, ahí te quedaste, ¿no? Y en menos de lo que te das cuenta, vienen chavitos de 20, de 15 años, con más hambre que tú y con más tecnología y con muchas más posibilidades y te rebasan así. Entonces, en menos de lo que te das cuenta, ya te quedaste. Cierto, maestro. Precisamente por ese ego que sientes de, no, pues ya tengo yo mis 3 clientes, ya le hice foto a 2, 3 modelos promedio, ya, soy el mejor fotógrafo, ¿no? Claro, maestro. Y en esta parte tecnológica que hablas de los jóvenes que llegan, siempre viene un poquito a la memoria en México, por ejemplo, de que cuando es la temporada del Buen Fin en noviembre, al otro día ya hay fotógrafos. en esta parte del equipo, actualmente, ¿tú con qué equipo trabajas? ¿Cámara, lentes favoritos, luces, cajas de luz? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Pues yo uso Sony y empecé en la parte digital empecé con Sony. Y fíjate que eso es algo que todo mundo platica siempre. Como que hay una línea invisible, que cuando uno siente que pasó esta línea, ya ve como hacia abajo a los nuevos fotógrafos que salieron de la venta de fin de semana, ¿no? Y sí, cuando todavía no la rebasas, pues te quedas así como calladito, ¿no? Y ahí vas poquito a poquito con tu camarita de fin de semana. Pero al final, o sea, de dónde vengas o cómo vengas, creo que no importa, sino más bien el resultado y el cómo lo logras. Digo, si tú iniciaste o quien sea inició
por una venta nocturna, pues está padre, ¿no? O sea, imagínate que cambió tu vida por una decisión de un 12 meses sin intereses. O sea, algo así. Como cuando yo empecé, o sea, cuando yo hice el cambio de análoga a digital, pues fue porque un amigo se compró su cámara y a la semana él ya quería comprarse una cámara mejor y me dijo, oye, pues tengo esta cámara, está nueva, te la vendo. Ese momento cuando yo decidí aventarme esa deuda, cambió mi vida completamente. Yo antes de eso estaba, tenía un trabajo, digamos, como una parte estable. O sea, tenía yo mi trabajo de mi sueldo cada 15 días, mi aguinaldo, mis vacaciones. De alguna forma, esa estabilidad que cuando cruzas esa línea y te vas al freelance, pues lo pierdes. Entonces, imagínense yo cambiar cierta estabilidad y un crecimiento que ya tenía o que ya iba haciendo ahí, a aventarme y decir, pues a ver qué pasa. Pero haciendo yo el recuento de como lo que gané aquí y lo que he ganado en la fotografía, o sea, creo que no es ni comparable, ¿no? O sea, he tenido la posibilidad de ganar en un día lo que podía haber ganado yo en 6 meses. Y de viajar, o sea, viajar, irme por lo menos un mes, 2 meses en cada viaje que hacía a Europa, a Nueva York, a Colombia, a diferentes lugares, estando en un trabajo formal, no te permite eso. O sea, ¿no? ¿Qué jefe te va o qué empresa te va a decir, ah, ¿te quieres ir a Europa 2 meses? Ah, sí, vete. Y regresas y a los 15 días, oye, pero ahora me quiero ir a Colombia. Ah, sí, vete. O sea, no puedes, ¿no? O sea, cierto. No te lo permite. Y estando en la fotografía, o sea, me arriesgué, digamos que tomé un salto. Pero digo, afortunadamente el resultado ha sido bueno y la experiencia mucho mejor, ¿no? Entonces, digo, retomando ahora lo del equipo, perdón. Al final creo que el equipo no importa, ¿no? O sea, sí te da ciertas ventajas la marca o la tecnología, pero no te hace, ¿no? Al final, sino, o sea, yo te puedo dar ahorita a lo mejor un carro de carreras y no lo vas a correr igual que Schumacher, ¿no? No lo despegas. Tienes... ¿Eh? No lo despegas siquiera. Porque tiene que ver mucho también la experiencia y la forma de reaccionar ya en el momento, ¿no? Pero al final, o sea, al mismo talento, un equipo mejor, obvio que te ayuda. Claro, claro. No sé si ahí me explico. Sí, o sea, no es lo fundamental, pero sí es una ayuda, o sea, bastante, ¿no? O sea, el que te pueda cortar tiempos en edición o que te puede dar un resultado mucho mejor un lente de mayor calidad a uno que a lo mejor es de plástico. Pero cuando vas empezando, creo que lo peor sería empezar con un buen equipo. Ok. En la parte, por ejemplo, de los lentes, ¿tú prefieres los lentes fijos? ¿Siempre ha habido esa disyuntiva en el sentido de la mejor calidad óptica en los lentes fijos? Y hablo de la calidad por la cuestión de la parte editorial, que te piden, no sé, exactitud de nitidez, te piden exactitud de color en el tema de los flashes. A veces la temperatura que te da cada flash es diferente en cuanto a marcas. En ese sentido, por ejemplo, los lentes... ¿Tú usas lentes fijos o usas lentes zoom? Ahorita tengo zoom, pero, o sea, eso también creo que tiene que ver mucho con tu presupuesto. O sea, no sé si les ha pasado que amigos que van empezando les preguntan, oye, ¿y qué cámara me recomiendas para empezar? Sí. O, oye, es que quiero hacer sociales, ¿qué cámara me recomiendas? O, ¿qué lente me recomiendas? Creo que lo primero que se tiene que plantear uno es, ¿cuánto presupuesto tengo? O sea, voy a iniciar en la fotografía. ¿Cuánto tengo yo para invertir? Y en base a eso, te compras la cámara para la que te alcanza. Y conforme te va dando y conforme vas aprendiendo, pues vas cambiando de equipo o vas cambiando de lentes.
Y en los lentes, pues si tienes, digo, obvio, siempre un lente fijo va a costar más que un zoom, ¿no? Porque pues, tiene una mayor calidad y no es lo mismo, o sea, no puedes tener la misma calidad en un 28 y al mismo tiempo en un 200 en un otro lente. Cuando lo tienes en... A ver, permíteme. No, pues. Pues, cuando si lo tienes esa... en... Ah, perdón, cuando pensé que te ibas a tardar. En un lente fijo. Sí, sí. Pero si tienes, o sea, si tienes el presupuesto para comprarte un lente fijo, pues cómpratelo. Pero no quiere decir que necesites forzosamente tener un lente fijo para poder tener un buen resultado. Hay revistas o hay editoriales, no sé si ustedes se han fijado a lo mejor en un centro comercial cuando están los espectaculares o los banners. Sí. Hay fotos que las ves y tienen ruido o se ven con cosas. Porque muchas veces también es el efecto que se busca. Okay. O es el tipo de edición. O sea, hay muchas cosas. No todo es la super nitidez, ¿no? O sea, sí está bien, pero... Al final la fotografía también por eso es un arte, porque, o sea, puedes jugar con todo esto, ¿no? O sea, digamos que técnicamente una foto tendría que estar bien iluminada y bien encuadrada y bien, no sé, con la temperatura perfecta. Sería técnicamente bien la foto. Pero ¿cuántas fotos galardonadas o fotos que trascienden no están movidas? O no están subexpuestas o sobreexpuestas, o a lo mejor hay cosas que... Hay un dilema con que cortaste los dedos, ¿no? Y, ay, es que no sabes tomar fotos porque le cortaste los dedos. Pero ¿cuántas fotos en revistas o en espectaculares o en premios o en concursos hay con los dedos cortados? Sí. Entonces, yo creo que lo primero sería como quitarnos ese tabú de... Para ser fotógrafo necesito este tipo de cámara y este tipo de lente. Y primero, saber qué quiere hacer uno y prepararse. Ya después te vas preocupando por los fierros, pero al principio, pues primero mejor inviértele en educación. Correcto, maestro. No sé, Luis, si quieras hacer... Sí, sí, fíjate, ahorita retomando lo que comentaba Guillermo, que ante todo el equipo queda en segundo plano y estamos hablando de arte, de lo que uno trae, lo que vamos a proyectar, porque al final de cuentas eso es lo que se trata la fotografía. ¿De dónde te motivas tú para poder hacer y tener las ideas para cada sesión editorial que te piden? ¿Y qué es lo básico que necesitarías? Fíjate que es chistoso porque muchas de mis fotos que al final las he mandado a una revista. Antes de esa sesión, yo creo que esa foto la hice en otras dos o tres sesiones antes, que haces la foto y dices, chin, ¿no? ¿Por qué no le puse un flash de este lado? ¿O por qué no le cambié el peinado? Y entonces cuando llegas a otra sesión, ya vas con esa idea y ya no se te pasa. Y regresas y la ves y dices, uy, o sea, ya mejoré esto, pero me faltó ahora meterle los zapatos de otro color. Y entonces al final vas haciendo como una memoria y cuando terminas esta sesión ya corregiste lo de los zapatos, lo del peinado, y se te ocurrió que la modelo levantara el brazo y lo torciera, no sé. Pero es porque tuviste otros 20 errores antes con sesiones donde no te salió o donde no se te ocurrió. Y súmale también que a lo mejor constantemente estás viendo fotos o estás viendo revistas o estás viendo películas. Y de alguna forma todo eso es una educación visual. Entonces, digo, es un hecho que nada está inventado. O sea, no vas a inventar el hilo negro. Todo lo que se te pueda ocurrir ya alguien más lo hizo. Eso es un hecho, ¿no? Pero sí lo puedes tú involucrar o adaptar a lo que quieres hacer en ese momento. No okay. Sé si me explico. Sí, 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 sí. Sí, claro, bastante bien. De hecho, por aquí hay bastantes compañeros que están en el grupo que están totalmente de acuerdo contigo y tu forma de ver y sobre todo de las fotografías, ¿no? De olvidarnos de
de tanta técnica, tanto sacarlo al 100% cuando realmente es otra cosa lo que estamos o lo que debemos de hacer, ¿no? Y el estilo de cada uno. Claro, pues. Sí, porque, o sea, hay que entender también qué tipo de fotografía estás haciendo, ¿no? O sea, sí, tienes que saber las reglas, tienes que saber cómo usar la velocidad, cómo usar el ISO y qué efecto tiene cuando subes o bajas la velocidad o cuando usas una apertura más grande o más chica. Sí lo tienes que saber, obvio, porque es parte de ser un fotógrafo profesional, o sea, de conocer tus herramientas, pero no quiere decir que tengas que tomar las cosas al pie de la letra o de que forzosamente tiene que estar en cero el exposímetro para que la foto esté bien. Porque entonces todos haríamos la misma foto. Todos haríamos el mismo tipo de color, el mismo tipo de encuadre y estarían completamente igual las fotos iluminadas. Cuando sabes cómo son esas reglas y las empiezas a modificar y empiezas a hacer variaciones y arriesgarte, creo que es donde vas agarrando tu propio camino y tu personalidad. Y pues igual con los equipos, o sea, yo cuando empecé tenía una Alpha 350, 250, 350, algo así, de las primeras alfas que salieron, y un lente era Minolta, el lente que traía la cámara y un 70-200 Minolta. Y pues era lo que tenía y era lo que usaba. Entonces, por mucho que yo quisiera tener a lo mejor una de medio formato o un lente con un 1.4, pues, o sea, pues no ni me alcanzaba y no tenía yo a lo mejor conocidos que me prestaran eso, ¿no? Entonces, tenía que trabajar con lo que tenía a la mano y hacerlo bien. Entonces, cuando aprendes a usar lo que tienes, el día que tengas un equipo mejor o un lente mejor, vas a saber aprovecharlo más. Pero yo creo que mucho tiempo a esa camarita semiprofesional y básica, yo no la superaba. O sea, no le... Pues sí, no te quedaba de ver. Cámara, hasta que... Ajá. O sea, siempre muchas de las cosas que se me ocurrían las podía hacer con la cámara. Entonces, ese es luego creo que es nuestro problema, que entramos en un rol o en una competencia de ya salió la nueva cámara, ay sí, tengo que comprarla. Y ahora trae este nuevo lente. Y te la, o sea, ahorraste, invertiste, te endrogaste y hiciste circo, maroma y teatro para comprarte tu cámara full frame. Y te das cuenta que a los 6 meses ya salió otra full frame con esa parte de mirrorless y que toma 50,000 cuadros por segundo en formato RAW. Entonces, si te enrolas ahí, es una carrera que jamás vas a ganar porque cada 3 meses te van a cambiar. Y no creo que haya un presupuesto que nos alcance para entrar en ese juego. Claro, maestro. Pues no sé si les parezca bien que vayamos mostrando un poquito del trabajo que el maestro realiza para que nos vaya explicando, pues, más o menos cómo logró a esa fotografía final que vamos a ir viendo. Y mientras enlazo la señal, no sé, Luis, si quieras mandar por ahí saludos a las personas que están ya conectadas. Sí, claro, rapidísimo. Tenemos a Javier Marure, que también nos está viendo, a Richard Agassi, Carlos Mosco, muchas gracias, el organizador del grupo, Juan Ornelas, Tomás Álvarez, Rolando Vázquez. Tenemos también a Jason Matamoros, muchas gracias, Natalia Fernández Montoya, Noé Núñez, te manda saludos. Y por aquí también comenta Rolando Vázquez, ya si quieres después de las fotografías, Guillermo, algún fotógrafo que consideres inspiración o mentor. Claro, hago un breve comercial también para agradecer a las personas que han sumado a este proyecto como auspiciadores o patrocinadores. PicPro, Alejandro Martínez, muchas gracias. Foto A, Natalia de Perú. Y a Equipo Fotográfico de Costa Rica. Un abrazo a todos. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno. Ok, es la primera foto. Iniciamos con esta foto, maestro. Cuéntanos. Bueno, esa foto la tomé en Ibiza.
Y hay una plataforma que seguro la conocen, se llama Fotobog Italia. Ajá. La mandé y como parte de fashion o moda. Y la ventaja es que la gente que revisa las fotos en esa plataforma es la misma gente de la editorial. Entonces, cuando una foto tuya es aceptada, pues prácticamente estás del otro lado, porque la gente top que revisa, que publica o que edita en estas revistas de alto prestigio, pues son las mismas que están viendo tus fotos. Y esta yo creo que tiene, o les gustó mucho por la forma en, como la contradicción o la forma de retar, que es una iglesia y está una modelo, pues digamos, en traje de baño, en forma como, o sea, pues sí es un poquito altanera. Entonces al final, pues eso tiene que ver con la moda, ¿no? No es, o sea, no es poner a la modelo así bonita y que tenga la mano aquí en la cara y que sonría y que se vea perfecta, sino en la parte de moda es esto, o sea, como crear controversia, crear algo que se te quede fijo, que te acuerdes de la foto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te acuerdas de la ropa o te acuerdas de todo lo demás, ¿no? Que al final esa claro. Es la idea. Ya aprovechando la ves y criticas, juzgas y aprecias y ya quieres comprar, ¿no? Bueno, ¿pasamos a la siguiente, maestro? Sí, denle. Igual, esa también fue en Ibiza. De hecho, es la misma modelo. El mismo modelo es ahí, de este lado creo que estaba el aeropuerto. Okay. Creo que hay otra también ahí de Ibiza. Perfecto. Esta fue reciente. Esto fue como por el tema de la pandemia. Ajá. Aquí la onda era simular, pues, los cubreboca o esta que nosotros sabemos, los cubreboca, pero pasarlo a una forma editorial. Ok. Entonces, al final, pues, es de un concepto, lo transformas lo llevas hacia, lo encaminas hacia otro lado. Perfecto. Sí, más que nada, pues, sabemos que esta parte de las editoriales, pues, van muy de la mano con las cuestiones de la realidad. Y esto es lo que en este momento estamos viviendo con la pandemia. Más adelante vamos a ver una que ya nos habías compartido en el grupo con una modelo que tiene una chamarra, si no mal recuerdo, de color amarillo y también con un cubrebocas. Más adelante vamos a llegar a esa fotografía, pero sí relacionado con la parte de lo que estamos viviendo en la realidad. Ah, mira, justo aparece. Sí, igual. Sí, aquí tiene que ver mucho más que traer una modelo y que esté maquillada y ponerle ropa, sino crear una historia o algo que te cause ruido, ¿no? Porque a lo mejor, digo, contratar una modelo o hacer un intercambio o buscar a una modelo para una sesión de fotos, creo que ya muchos tenemos el alcance para hacer eso. Pero cuando a tu foto la vas, o más bien, no a tu foto, sino cuando tú dejas de trabajar en lo individual y empiezas a crear un equipo y te buscas a alguien que sepa maquillar de forma editorial, a alguien que se encargue de la ropa, del estilismo, y que te pueda crear un concepto, y que no te ponga colores que no van o colores que no tengan nada que ver uno con el otro, y te haga una paleta de colores, o que tú le enseñes esa paleta y diga, oye, necesito ropa en este tipo de colores. Y que la modelo también te entienda, porque también hay un como mito entre que una chava guapa ya es modelo, ¿no? Tanto para el fotógrafo lo cree, como muchas chavas creen que por ser guapas ya son modelos. Y eso no es cierto, o sea, al final también es una chamba, también es un trabajo, y hay que, pues, dedicarle. O sea, una modelo no es la que tiene ojos verdes y el cuerpo súper delgado,
sino más bien la que te proyecta. Una modelo que en 5 minutos te pueda hacer 20,000 poses y darte una intención y expresión y proyectar. Porque para que esté bonita, pues mejor usa un maniquí, ¿no? O sea, entonces, al final tienes que juntarte con todo este tipo de personas que saben hacer su chamba, que saben cómo conectarla. Y cuando tienes, cuando te rodeas de ese tipo de personas, yo creo que es prácticamente seguro que tu foto pueda trascender y que tu foto pueda ser aceptada en cualquier editorial. Claro, maestro. Mira, hay una pregunta de Natalia Fernández que nos dice: mi profe, ¿cómo cambiaríamos este estereotipo de que solo las modelos pueden tener ese tipo de fotos y no las chicas comunes, sencillas, bajitas, altas, gorditas, etcétera? Parte de la seguridad de la propia mujer, ¿no, maestro? Pues sí, pero también tiene que, o sea, viéndolo desde mi lado o en lo que a mí me corresponde, es pues saber dirigir a tu modelo. O sea, por ejemplo, cuando tú trabajas con muchas modelos profesionales que saben hacer su chamba, también vas aprendiendo. También sabes qué pedir y qué no pedir, ¿no? O sea, qué ya... a lo mejor si decirle a la modelo que haga los brazos así, pues te va a decir, oye, pues no, o sea, búscate una gimnasta, ¿no? Claro. Entonces, al trabajar con este tipo de personas profesionales, sabes, con la siguiente modelo que a lo mejor no tiene tanta experiencia, sabes hasta dónde la puedes llevar y hasta dónde no. O sea, hasta dónde es lo normal y hasta dónde ya es algo ya exagerado. Y fíjate que yo creo que tanto la fotografía de moda con la de sociales, 15 años, un retrato o hasta con niños, no están peleados. No quiere decir que si haces moda no puedes ser 15 años. Yo creo que al contrario es bastante enriquecedor porque puedes hacer una sesión de 15 años cargándote hacia la parte editorial. Imagínate una quinceañera producida y una claro. Quinceañera que ya no sea solamente con la mano en la cintura y la mano aquí en la cabeza, ¿no? Claro. Sino ya haciendo otro tipo de poses. Que eso es lo que te da la experiencia cuando te diversificas y trabajas en este caso en moda, después en retrato, y después sociales y después con... Vas agarrando técnicas y pedacitos de cada cosa que al final los puedes ir mezclando y creando ese tipo de fotografías, ¿no? Sí, y cuéntanos... Cuéntanos, ¿te ha tocado trabajar 15 años bodas? Sí. Yo creo que todo el que se ha acercado a la fotografía, en algún momento hizo la boda de alguien, hizo los 15 años de otra persona, le tomó fotos a lo mejor alguien que iba a agarrar una campaña y quería para su publicidad, y ha hecho a lo mejor producto o comida, o sea, creo que también eso es bueno, o sea, el que uno vaya tocando diferentes... ramas de la fotografía, al final te da las armas para decir, bueno, me gusta hacer foto editorial o ya probé de aquí y de acá y quiero hacer foto de producto, porque a lo mejor dirigir modelos no se me da, ¿no? Okay. O sea, sí creo que todos hemos pasado por ahí. Bueno, vamos a darle a la siguiente foto a ver con qué nos sorprende el maestro. Creo que estás agarrando de la misma modelo. Así me las mandaste, maestro. ¿Ah, sí? Yo como alumno bien obediente, ve a la página y tal. A ver, ¿no hay otra por ahí? A ver, tú me dices. Ah, mira, esta sí es otra modelo. Sí. Ya, y fíjate que muchas de esas sesiones... han sido, o sea, no improvisadas, pero sí adaptadas. O sea, esa en específico no estaba planeada para hacerla en ese lugar, porque la íbamos a hacer en otra parte, pero al final resultó que no podíamos entrar y que no se podía usar lo que traíamos y que había lugares donde había mucha gente.
Y creo que eso es una de las cosas que vas aprendiendo o la experiencia que vas agarrando a cómo resolver. O sea, no improvisar, o sea, no a que sea tu arma de siempre el que digas, ah, bueno, pues voy a hacer fotos mañana. ¿Y dónde? ¿Y con quién? Ah, no sé, mañana veo. O sea, no creo que sea por ahí, sino más bien el saberte adaptar a cuando las cosas no están saliendo. Sí, resolver o el si momento, de repente, ¿no? Y al final salió una foto increíble y es más, ella creo que ni siquiera, ella era la maquillista. Wow. ¡A caramba! Sí. ¡A caramba! Y sí, fíjate, esta parte aquí que tú mencionabas hace un rato, le mutilaste los pies. En el sentido, pues, de lo que siempre creemos que está bien y que está mal. Sí. Digo, hay unos cortes todavía más exagerados que a lo mejor el corte lo haces en los tobillos, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí es cuando se nota más. Pero al final, mira, si a ti te gusta lo que estás haciendo, creo que muchos de los estilos nuevos que hay han sido porque alguien cometió el error de hacer esa foto y después la volvió a cometer y lo volvió a cometer y lo hizo 100 veces mal, pero de la misma forma. Sí. Hasta que llegó el momento donde se hizo como especialista en cometer ese error. Y de pronto alguien con el poder de tener una editorial o de decidir qué se publica y qué no se publica, a lo mejor dijo, pues se ve bien, me gusta. Y ¡pum! Ahí sale otro estilo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el plano holandés, que es como más... Sí, en diagonal. En diagonal. A lo mejor fue también de alguien que se equivocó y dijo, no, es que... Pues, siempre pongo la cámara chueca, ¿no? No sé por qué, pero siempre me sale chueca. Y ya, pum, es un estilo. O las fotos movidas, o sea, fotos con colores a lo mejor saturados. Que al final, el hacerlo... Siempre he creído que cuando tú haces algo 10,000 horas, te conviertes en un profesional de eso, y un experto, ¿no? O sea, cuando tú repites algo todos los días, durante mucho tiempo, quieras o no, vas a empezar a agarrarle experiencia y mucho más, vas a saber por qué estás haciendo esas cosas. Claro que sí. A ver, vamos a ver qué sigue. Fíjate, esta foto, digo, al final también se publicó, pero eso que ven ahí todo destruido era la sala de mis abuelos. Y iban a construir ahí un estudio de grabación. Entonces empezaron a quitar el plafón y el piso y a construir, ¿no? A estar remodelando. Y en ese momento todo estaba lleno de cascajo y los muebles estaban arrumbados. Vi yo el cuadro, o sea, como esta escena, le hablé a dos amigas y les dije, oigan, ¿quieren hacer unas fotos aquí? La idea es así y así. Le tomé unas fotos a todo el desastre que teníamos y dijeron, órale va, se lanzaron y tomamos esas fotos. Ahorita por ahí hay otras con otra modelo, pero es también a lo que iba al principio. O sea, cuando ves a lo mejor muchas películas o muchas revistas o vas educando tu ojo, llega un momento donde tú ves una escena y dices, ¡pum!, aquí, ¿no? O sea, no hay más. Y a lo mejor otra persona que va pasando dice, puta, esto se ve, pues está todo hecho un desastre y ¿cómo voy a hacer una foto ahí? No, necesito el fondo liso y blanco y que esté bien iluminado y que tenga, o sea, ¿no? Pero cuando vas viendo o vas educando el ojo, a lo mejor le empiezas a agarrar gusto a otro tipo de cosas más bizarras. Ah, y claro. Bueno, de ahí salió esa foto. De una remodelación de la sala de mis abuelos. Y de hecho son los muebles, la lámpara y todo ahí. Entonces, la mecedora, de hecho arriba está la mecedora. Sí, super no bien, la pues. Remodelaron después del desastre que hiciste, ¿verdad? Ya después hicieron un estudio, pero o sea, ya es otra cosa completa. Pero por lo menos quedó esto como... mira, esto es parte del plafón. Ah, mira. Okay. Dentro de la misma casa. Sí, digamos que es hacia el otro lado.
Okay. Pero uno jamás, a lo mejor al principio y cuando vas empezando, no se te ocurriría hacer fotos ahí. Esto yo lo aprendí, o tengo como mucha noción de eso, porque yo decía, a ver, uno viaja 10.000, 20.000, 100 kilómetros a otro país para hacerle fotos, a lo mejor, a los taxis de Nueva York, o hacer fotos en una calle en construcción en Nueva York, o irme a Madrid a hacerle fotos al Parque del Retiro. Y te das cuenta que hay fotógrafos de España o hay fotógrafos de Nueva York que se vienen a la Ciudad de México a hacer fotos de los taxis, de los bochitos verdes, sí, o de los bochitos de Hello Kitty, o en los teléfonos de aquí que hay, las cabinitas de teléfono. Entonces es bueno. O sea, te das cuenta que a lo mejor no necesitas gastar tanto para poder crear algo editorial o poder crear cualquier tipo de foto cuando lo tienes también en tu cuadra. O sea, si haces ese ejercicio, porque es bien fácil irte a otro país y que todo te sorprenda y te asombre y digas, ay, aquí quiero hacer fotos porque esto no lo he visto en mi calle. Pero cuando entiendes que hay otras personas que están en el otro lado del mundo y que si llegaran a tu calle podrían hacer una foto increíble, entonces también tú la puedes hacer. Sí, digamos, pasar de lo ordinario a lo extraordinario, ¿no? Aprender a ver las cosas desde otro ángulo. Claro. Y eso es mucho la fotografía. Fotos que te van a impactar son fotos que están tomadas en otra perspectiva. Claro, claro. Digamos que lo más común sería agacharme o levantarme, ¿no? O sea, cuando una foto está tomada en contrapicado o en picada, pues te va a causar algo y la vas a voltear a ver y te vas a tener a verla, a que es una foto que la ves a la altura de tus ojos, ¿no? Que es lo normal, lo común. Pero cuando este mismo ejercicio lo vas haciendo más grande y te das cuenta que a lo mejor en el patio de tu casa puedes verlo de otra forma e iluminarlo, o sea, la iluminación es básica para transformar lugares. O sea, yo creo que, o sea, todas las películas, si estuvieran iluminadas, bien iluminadas, a lo mejor no tendrían esa carga dramática o esta carga romántica o una onda que te causa acción o intriga o sea, ¿me explico? Sí, sin luz no hay foto. Sí, pero es parte de la educación visual, de cómo podría yo en este lugar X o completamente normal hacer algo con una quinceañera o hacer una foto con un niño de 5 años o con una editorial, ¿no? Yo creo que es un ejercicio que todos tendríamos que hacer y que si algo se pueden llevar de hoy, pues que sea también esa parte, ¿no? O sea, crear estos ejercicios visuales. Claro que sí, maestro. O sea, ¿cómo la ven? Un close-up bien iluminado. Súper bien, qué barba. Súper bien iluminado. Yo creo que a muchos les ha de pasar que al final, o sea, a mí me gustan las orquídeas, entonces yo tengo ahí macetas con flores. Y es parte de esto que le estaba diciendo, o sea, usar tus elementos, usar lo que tienes a la mano, o sea, no complicarse y decir es que tengo que llevarla a la Marquesa o llevármela bien lejos y montar toda una producción para poder hacer una foto que pueda lograr con estos. No, o sea, al final, o sea, puedes agarrar una flor, un pétalo y que el maquillaje lo hagas en los mismos tonos y ya tienes una foto diferente, una foto que te puede llamar, que te puede detener a verla un poquito más, ¿no? Porque también en estos momentos creo que es una lluvia de imágenes y que hay, o sea, para que una foto o una imagen se te quede, tiene que tener ciertas cosas, porque hay tantas que a veces se satura uno, ¿no? O sea, en Instagram, o sea, pasan 2 segundos y ¡fum! Ya se fueron otras. Sí,
Sí. No, y mira, por ejemplo, se me ocurre un poquito ahorita en esta cuestión del estar en casa, por ejemplo, cómo de algo tan concreto puedes hacer una foto súper espectacular, o sea, sin tener que salir a otro espacio a realizarla, que uno está acostumbrado a, híjole, es que tengo que ir a tal ocasión o te recomiendo esa ocasión, pero mira, dentro de tu casa puedes hacer una foto espectacular, que cualquier, hablando en términos sociales, cualquier quinceañera, cualquier novia, pues estaría encantada con un retrato como este. Sí, o sea, ¿cuántas fotos no hemos visto que se han tomado en un baño? Cierto. Y un baño X. O sea, claro. ¿Cuántas fotos no hemos visto en revistas o en espectaculares que están tomadas en azoteas? Que se ve el tendedero atrás, que se ve estas rejitas o como para... El tinaco, el tanque de gas. O sea, mucha gente dice, ay, no, pero es que aquí está feo, ¿no? ¿Cuál feo? O sea, que a lo mejor tú ya estás acostumbrado a verlo todos los días, no quiere decir que no pueda tener algo que impacte a los demás, ¿no? O que a lo mejor si tu pared es de ladrillo y tienes de ladrillo rojo y tienes ahí una bicicleta roja y de repente le metes, no sé, una cubeta con otro color y a la modelo con el vestido, o sea, ya hiciste toda una producción en tu casa. Cierto. Y claro. Guillermo, tenemos una pregunta. Dice de Carlos Tornero Arteaga, si esa foto la tomaste con luz de LED y si es circular. Es un beauty dish. Perfecto. De hecho, ahí en el ojo se ven, trae dos luces. Cierto. Ya no se alcanza a ver porque justo en la parte de arriba se corta el circulito de en medio que trae el beauty. Ajá. Uh-huh. Que es el plato reflector, ¿no? Ajá, sí. Exacto, sí. Genial. Y el otro punto de luz fue un speedlight o había caja o... No, era una campana que estaba de relleno. Perfecto. Sí, porque ahí sí se proyecta más más todo, pues la periferia del círculo, todo relleno. Pero en la otra se ve el espacio del centro en negro porque el plato precisamente no permite el paso de la luz desde la salida del beauty. Estamos hablando de uno de 65 centímetros más o menos, ¿verdad? No, ese es como de 70. Sí, 70 centímetros y la campana estaríamos hablando como de 20 centímetros. Como unos 15, 15 10, 20. Por ahí. Sí, hablo lo menciono por las dimensiones de la luz del beauty en el ojo y de la campana que nos aclaraste que era una campana la otra. Sí, y aparte la campana estaba más lejos. Sí, entonces, sí. Es una chiquita. Claro. Yo por eso te preguntaba que si era un speed light. No, dice Maricaos que se ve muy pintada, o sea, como pintada más bien, perdón, y no una foto. Entonces me imagino que se refiere que está... tiene el acabado así pintadito y que se ve muy, muy bonita. Como si fuera un lienzo, por decirlo así, me imagino que es lo que quiere decir. Que muchas felicidades, está muy bonita. Gracias. Claro. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Aquí vemos la parte de la pose, ¿no? Por ejemplo, uno en sociales... la mamá, si pones así a la quinceañera, casi casi te está pegando con la cazuela atrás en la espalda, ¿no? Sí, mira, ahí es como bien importante porque eso, para que tú logres que una modelo haga eso, sea ya sea modelo profesional o quinceañera o lo que sea, tiene que ver mucho con el cómo te ven a ti. O sea, tiene que ver... Yo creo que la carga más importante es antes de hacer la sesión. Ya cuando llegas a la sesión, ya cada quien trae su puesto y su estatus y su nivel donde va a quedar. A mí al principio, cuando recién empezaba con modelos, las modelos me hacían como que, o sea, hasta me ponían la iluminación y me decían, no, y tómame de este lado porque este es mi perfil. Y uno se queda pensando de, bueno, pero es que yo quería iluminar de otra forma, ¿no? Yo quería que hicieras otra pose. ¿Por qué no he podido
o sea, eso es como ya más una, en tu como introspección, ¿por qué no logré que la modelo me hiciera caso? Y todo esto tiene que ver desde cómo abordas a la modelo para hacer fotos. O sea, no es lo mismo que tú le mandes un mensaje por Instagram de, oye, mira, ¿te gustaría hacer fotos conmigo mañana? Y que te diga, ah, bueno, sí. Eso lo que puede pasar es que te cancele, porque no lo ve como algo que realmente le llame. A que a lo mejor le mandes tú referencias y le digas, hola, pues soy tal, soy fotógrafo, mira, este es mi portafolio, esto es lo que he hecho. Y digo, viendo tus fotos, todo esto, me gustaría hacer una sesión contigo. Te mando estas referencias para que veas más o menos la idea que tengo. Te mando estas otras del maquillaje que se podría hacer, de la ropa que quiero que lleves o la ropa que vas a usar, que ya conseguí con un stylist. Y este va a ser el tipo de en la locación donde vamos a hacer las fotos. Cuando tú mandas esto, va a ser mucho más fácil que la modelo acepte trabajar contigo y que diga, bueno, o sea, por lo menos se ve que sabe de qué está haciendo. Entonces, cuando tú en la sesión le dices, oye, ¿y puedes voltearte o puedes hacer este tipo de pose con el brazo? Lo va a hacer porque tú ya le marcaste antes que eres profesional. Ya le marcaste que tu resultado al final es muy bueno. O que es un resultado que se va a publicar. O muchas cosas, ¿no? Pero ya te da liderazgo. Igual con un maquillista, cuando tú le mandas referencias al maquillista de qué quieres que haga, cuando estés en la sesión, él te va a preguntar y va a hacerte caso de qué quieres que haga. Porque también al principio llevaba yo un maquillista y lo dejaba él que hiciera lo que quisiera, ¿no? O sea, de, oye, ¿cómo la maquillista? Pues como tú sabes, ¿no? Lo típico que te contestan o que tú contestas, pues tú eres el experto, ¿no? O sea, eso quiere decir que, o sea, como me estoy yo quitando la responsabilidad y aparte no tengo idea de lo que quiero hacer, no tengo una noción y vengo a improvisar, entonces ayúdame. Cuando tú haces eso, pues ya todo, le das las armas a la gente para que te empiecen a dirigir o para que empiecen a involucrarse en tu proyecto, pero involucrarse de una forma que te lo transforman. O sea, a lo mejor tú querías hacer fotos de una Catrina y terminaste haciendo fotos de otro tipo de maquillaje que no era lo que estabas buscando. Y es a lo que voy. O sea, para tú poder lograr la idea que tienes en la cabeza, tienes que tener un proceso antes con la gente que vas a trabajar. Desde mandarle referencias, desde mandarle el horario en que van a empezar a trabajar. O sea, no es llega la hora que quieras, sino vamos a llegar a las 8. Y a las 8:30 se empieza, de 8 a 8:15, pues en lo que nos saludamos, en lo que vamos ahí acomodándonos. De 8:15 a 9 va a ser el maquillaje. Y es de 8:15 a 9. O sea, también se compromete a la gente a que cumpla los horarios. Porque yo mucho tiempo me esforcé para cada vez ser más rápido en una sesión, en la parte en la que yo estoy tomando fotos. Pero el maquillaje, se tardaban 1 hora y media, 2 horas maquillando. Entonces ya cuando me llega a mí la modelo, ya llega cansada, ya llega sin ganas, sí. Ya llega con hambre. Y uno no entiende el por qué hay maquillistas que trabajan muy rápido y hay otros que tardan horas. Y no es de ellos, es que tú no estás haciendo tu labor, o sea, tú no estás dirigiendo a tu equipo. Al final del día, el fotógrafo es el responsable de todo. O sea, bien o mal, si la fotografía queda bien, así, si la fotografía a nadie le gustó por el maquillaje, el resultado o la responsabilidad es del fotógrafo, porque no supo dirigir al maquillista. Si la modelo no supo posar, o sale con los ojos cerrados, o sale haciendo cosas raras, es la responsabilidad del fotógrafo, porque no supo dirigir a la modelo. Si la iluminación está mal, es porque no supiste dirigir a la gente que está contigo.
Claro. Espérame, que otra vez mi aquí ¿ah? Mi perrijo está. No te preocupes. Comentando, haciendo un paréntesis ahí, Guillermo. Obviamente tienes muchísima gente a tu cargo, por todo lo que comentas, asistentes de iluminación, los asistentes personales, maquillista, modelos, todo. ¿Tienes alguna persona a la que tú les vas delegando algunas cosas para que tú ya nada más vayas, supervises y tengas el término al tiempo que tú deseas? Sí, sí, y no necesitas tener los 20 años de experiencia. O sea, eso lo tienes que hacer desde que empieces a tomar fotografías. O sea, desde el momento en que le hablas a tus amigos para que uno te ayude a sostener el rebotador y a tu amiga que va a ser la modelo y a otra de tus amigas que va a maquillar, que a lo mejor no es maquillista, pero que está también por ahí buscando y haciendo sus pininos. O sea, desde ahí, tú ya empiezas a delegar. Y esa es la idea, que no dejes que la gente trabaje descarriada y cada quien como le da a entender, sino que sepan por dónde. Eso es a lo que iba, o sea, ¿por qué mandas referencias? Para que todos estemos en la misma línea. Si yo llevo a la modelo y la cito para hacer fotos, no le puedo salir yo a la mera hora con que, ah, bueno, ahora vamos a hacer un desnudo, ¿no? Porque pues, se me ocurrió. Pues la modelo te va a decir, ay, o sea, ay, qué chistoso, ¿no? Claro. Pero si tú le mandas desde un día o desde que estás contactándola, oye, me gustaría hacer un desnudo o me gustaría hacer fotos donde no tengas bra, pero como en esta foto que está aquí, que tengas un saco, ya cuando estés en la sesión y se lo pidas, no se va a sacar de onda y nadie va a decir, uy, este se está aprovechando o es un follógrafo, porque ya lo planteaste, ¿no? O sea, y todo se puede hacer, puedes hacer cualquier tipo de foto siempre y cuando lo hables antes. O sea, por eso le recalqué mucho el... ya cuando llegas a la sesión, ya no puedes hacer nada. O sea, ya todo está marcado. Pero el secreto o el punto está en cómo lo preparas. Desde la gente que buscas, de cómo, qué referencia les mandas, qué tipo de fotos mandas. Porque así ya todo el mundo sabe qué va a hacer. Y ya no es de que, pues tú eres el experto, ¿no? Tú sabes, ¿no? O sea, desde ahí ya tienes que estar marcando y delineando todo. Claro que sí. Bueno, mira, aquí pasamos a otra fotografía en blanco y negro. ¿Cómo es el punto aquí, por ejemplo, para que tú decidas pasar de una fotografía color a una de blanco y negro? ¿En ocasiones te lo pide la editorial o es dependiendo lo que tú estás viendo en el juego de luces para decidir cambiarla? Más bien, ya lo piensas desde antes. Okay. O sea, el cambiar una foto ya tiene que ver mucho con que algo no te funcionó. O sea, como algo ya no salió bien y estás buscando la forma de rescatarlo, ¿no? Okay. Entonces, yo le apuesto más a planear, ¿no? Lo que decía hace ratito. O sea, mandas referencias de qué tipo de fotos quieres hacer, de qué encuadres quieres hacer, desde qué modelo, o sea, tan simple, o sea, para hacer un beauty, no cualquier modelo sirve para hacer un beauty, no cualquier modelo sirve para hacer fotos en traje de baño o foto editorial. Cada modelo tiene su perfil y tienes que saber distinguir quién te sirve para cada cosa. No voy a usar un maquillista que hace sociales para llevarlo a hacer editorial. Claro. Y viceversa, ¿no? Porque a lo mejor no tiene esta educación visual. Entonces, esta foto desde un principio ya estaba planeada para blanco y negro. Por eso, el fondo es un fondo plano. O sea, para una foto en blanco y negro, yo no pondría a una modelo en un fondo con grafitis de colores, porque... O sea, estás desperdiciando la locación, ¿no? O sea, cierto. O a lo mejor en un lugar que tenga mucho juego de cosas, igual de colores, ¿no? O sea, o que su vestido sea con mucho colorido, pues la matas, ¿no? O sea, si el diseñador, imagínate que el diseñador se esforzó en buscar un rosa fuchsia o un azul que fuera específico y tú le mandas el resultado en blanco y negro, pues
Sí. Pues como para qué entonces, ¿no? Sí, sí. Claro. Dentro de esto mismo que estás hablando, Guillermo, tú ya tomas en cámara, es decir, ya lo pones en un preajuste, por decirlo así, en blanco y negro, o en postproducción haces ya los colores, el cambio a color, bueno, a blanco y negro. No, lo hago ya en postproducción. Ok. Sí, sí. Este igual se publicó y aquí, por ejemplo, fue, yo quería probar la iluminación dura. Esta es con luz natural, pero el sol a las 3 de la tarde. Sí, sí. Entonces, también hay un mito de, no, es que para hacer fotos, o tiene que ser en la mañana, o tiene que ser en la luz dorada, o la luz de azul, y en el atardecer, y todo. O sea, y nadie quiere hacer fotos a las 3 de la tarde porque el sol y las sombras, y te hace cosas como bien raras y extrañas. Pero creo que es más bien aprender a usar otra vez, ¿no? Lo que tienes en el momento. Aprovechar la dirección de la luz, ¿no? Sí, porque o sea, la luz dura no es mala y la luz suave no es buena. O sea, nada es bueno ni malo. Simplemente hay que saber usarla y saber para qué sirve, ¿no? Y dónde la puedes aprovechar más y dónde a lo mejor no. O sea, si quieres sacar contraste, pues usas luz dura. O si quieres eliminar sombras porque todo se vea planito, pues bueno, le metes un octa o un día nublado. Pero, o sea, depende de qué quieras hacer, ¿no? Pero tienes que llegar ya con la idea. Porque si igual esa es con luz dura y eso es traditorial. Sí, sí, sí. Esta, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero en el ojo, yo necesitaba matar unas sombras. Y lo que hicimos fue conseguir unos cartones ahí que habían por ahí viejos y se los metimos así en el suelo. Para que le rebotara. Digo, por eso en el ojo se le ve como una cosa ahí rara. Ok, sí. Cashlack. Pero son cartones al final. O sea, mucha gente ve el resultado y a veces se imagina que traes todo un ejército ahí, ¿no? Sí, y alguien sí. Echándote aire y otro por acá y a lo mejor tres asistentes están, ¿no? Y que traes un peinador para cada rulo. Y si vieran el detrás de cámara, ¿no? Sí. O sea, es más bien buscarte a la gente indicada, la gente que sepas cómo trabaja y que te resuelve así rápido. Y buscar, o sea, por ejemplo, es una pared blanca X que estaba por ahí. Y entonces la idea era hacer un retrato, un close-up. Entonces no necesito como tanto fondo, tantas cosas, ¿no? O muchas veces tú puedes llevar tres cabezas de iluminación y resulta que no hay luz, ¿no? O sea, que no hay dónde conectarlas. Y pues todo lo que traías en la cabeza, ¡pum!, ya no es. Claro, sí, más que número, eficiencia, ¿no? Claro que sí. Y esta es de la misma modelo, pero pues otro encuadre completamente diferente. Sí. Igual a luz natural, ¿verdad? Sí, es luz dura del sol, igual a las 3 de la tarde. Y fíjate cómo el juego de los colores, cómo pues al cerebro luego lo conectan con la foto. Este contraste del amarillo con el morado y el fondo pues un verde oscuro y el blanco de la pared, o sea, algo callejero completamente, pero ella, como está vestida, los colores que tiene son el plus ahí en la foto. Sí, te jala completamente. Así es. Pero eso también, igual, o sea, eso también no es por casualidad, ¿no? Es desde el stylist que sabe, o sea, el stylist ya sabía dónde se iban a hacer las fotos. Y sabe cómo resaltar a la modelo o en el otro caso, cómo que no se vea tanto la modelo y que se vea otra cosa, ¿no? O sea, sabe utilizar la ropa para darle mayor o menor intención al sujeto. Sí, es a lo que iba, o sea, cuando trabajar con gente que sepa hacer bien su chamba. Sí, claro. Otra de luz natural. Igual con el sol así a pleno. Claro. Sí. Y el contraste, a pesar de que está la luz dura, está bien manejado, está un poquito suave, está muy bien.
A veces uno se preocupa en el sentido de la no sé si llamarlo la regla de cuidar las sombras en la cara. Y como aquí, por ejemplo, justo la luz que entra entre sus ojos hacen esa proyección de algo increíble, que obviamente pues está pensado por ti desde la cámara. No nada más es poner la mano donde sea, es en el lugar indicado donde pasa la luz para que te den el ojo. Sí, y o sea, lo que decía, ustedes ven ya la foto final, pero se tomaron de este mismo encuadre, esta misma pose, yo creo que unas 10 fotos, ¿no? Y es disparar hasta que encuentres ese punto que estás buscando. Claro. Claro. Entrando a esa, ¿tú haces la postproducción? ¿Todo el revelado sí. también? ¿Bien? Ok. Sí. ¿Todo pasa por tus manos? La mayoría de las veces sí, pero ya también trabajo con retocadores. Ok. Que sé también que a lo mejor su retoque es muy parecido al mío o que traen la en cuestión de los colores muy parecidos a lo que yo terminaría haciendo. Entonces, pues se las mando a ellos para que las retoquen. Estas yo las retoqué, pero sí tengo trabajo que he mandado a retocar. ¿Ellos mismos te regresan y ya le terminas de dar tu toque personal? Sí. Perfecto. Sí, siempre al final hago pequeños ajustes. Exacto. Maestro, una duda respecto a los reveladores. ¿Cuál es el que tú utilizas? Empecé con Lightroom, Photoshop, y ahorita estoy metiéndome a Capture One. Ok. Perfecto. Mismo modelo, misma locación, diferente encuadre. Y esa, el sol está atrás y es con un, lo que tiene de frente es un softbox. Ah, ok. Ok. Sí, estabas iluminando. Tiene un octa de este. Ok. ¿Qué nos puedes comentar de esta fotografía en un balcón que cualquier balcón, ¿no? Sí. Fue en una hacienda. De hecho, del video que estábamos viendo, uh-huh. Fue. Mira, hay unas fotos. Ay, espera un momento. No te preocupes. ¿Quién más nos está sintonizando, Luis? Seguimos, mira, todos han quedado fascinados. Maricaos también sigue al pendiente, dice que el efecto de la luz natural y a la mano está muy bien. Dice Rolando Vázquez, correcto, en fotografía de eventos pasa que no podemos escoger la hora, entonces hay que adaptarse y saber resolver. Richard Agassi, sí, claro. Totalmente de acuerdo en lo que comentaba acerca de obtener todo ahí en la fotografía. Cómo manejarlo con toda la demás gente que nos comentaba Guillermo. Y pero el liderazgo también, lo decía Carlos Mosco, perdón. También está nuestro amigo Juan Manuel de Perú. Nos está sintonizando en el video. Fuerte abrazo, amigo. Y Amador y Patricia también, bienvenida. Fíjate que esa parte que acabas de mencionar ahorita de que luego en los eventos no se puede decidir tú como la hora, tiene que ver mucho también con el antes, con la preproducción. O sea, cuando te están contratando, cuando estás en esas pláticas de ver si les, o sea, en la negociación, digamos, es ahí donde tú planteas el horario para hacer las fotos. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, ya cuando llegas tú al momento, ya cada quien trae su estatus, ¿no? O sea, ¿qué importancia o con qué importancia te van a ver? Depende de cómo te hayas parado y cómo te hayas plantado en la entrevista para cerrar el negocio. Si tú, no sé, en el caso de que sea una boda, todos los novios, el portafolio que le estás enseñando y aparte les estás diciendo, bueno, para hacer este tipo de fotos tienen que ser en este tipo de horario o con este tipo de encuadre o en este tipo de lugar, pues ya también de alguna forma los estás encaminando a que si quieren ese trabajo por el cual te están contratando,
pues van a tener que hacer las fotos en el horario en que tú les digas. Cierto. Y, o sea, se los digo porque o sea, yo he hecho, por ejemplo, estas bodas. No muchas, o sea, no me dedico a hacer bodas, pero sí he hecho varias. Y al principio era de, ah, el fotógrafo, a ver, ¿puedes hacerle fotos a los novios allá? O puedes hacer, no sé, te empiezan como a dirigirme y tú dices, ah, sí, ¿qué? ¿Para dónde? ¿No? ¿Qué? Pero después llega otro momento donde vas aprendiendo estas cosas y ya no eres el fotógrafo. Ya te hablan, o sea, por tu nombre, ¿no? Y la gente que te contrató porque tú hagas las fotos. No porque quiero que haya un fotógrafo. No sé si me explico. O sea, contratan a la persona y no a la cámara. Sí, claro. Entonces, cuando contratan a la persona, es porque les gusta exactamente lo que esa persona hace y se ponen en tus manos. Entonces, ya cuando estás en la boda, ellos mismos te van a decir, bueno, tú nos dices a qué hora hacemos las fotos y te hacemos ese espacio. Obviamente claro. No va a estar a la mitad de la misa y los vas a sacar. O a la mitad de la misa. Claro. ¿No? Pero sí. Sí platicas con ellos para que se vayan armando estos tiempos y les digan, bueno, si la misa va a ser a lo mejor al mediodía y todo va llevando un ritmo y yo quiero hacer las fotos a las 6 de la tarde, pues más o menos a esa hora háganme un espacio y yo los busco, les hago una seña y nos vamos 10 minutos. O sea, tampoco es que tengan que dar las 2 horas para hacer una sesión. Cuando ya tienes todo bien armado y pensado y lo tienes en la cabeza y tienes las herramientas, está tu asistente, está la gente que te va a ayudar, prácticamente, o sea, no necesitas mucho tiempo para hacer las fotos. O sea, ¿cuánto tiempo tardas teniendo el cuadro, teniendo todo ya seteado, iluminado? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer las fotos? O sea, es nada. ¿Sí? Entonces, a la pregunta que habían hecho o al comentario que habían hecho, o sea, sí se puede hacer, sí se puede lograr a que en un evento social tú decidas en qué momento se haga cada cosa. Todo depende de cómo te ven a ti. ¿Qué respeto o qué importancia te tienen? Si te están contratando como el que va a tomar fotos porque me hace falta alguien que tome fotos, o están contratando a Pedrito porque Pedrito hace un trabajo increíble. O sea, yo creo que desde ahí cambia completamente la forma y la perspectiva de cómo va a ser el momento en el que estés tú parado en el evento. Claro. Y ya hasta para la propia negociación, ¿no? Porque cuando te están buscando porque quieren que tú seas el fotógrafo, pues a la manera de que tú les vayas pues comunicando y a la vez también un poquito proponiendo, pues ellos van a ver la forma de que sea eso y no nada más de, ¿saben qué? Pues vamos a hacer esto. Ah, no, porque tenemos que hacer. Ah, bueno, pues yo decía. Esa parte de liderazgo que comentaba, perdón, Carlos, que el fotógrafo debe tener también para la parte de la negociación, la comunicación y ya la realización en el tiempo. Sí, completamente. Sí. Mira, aquí tenemos otra fotografía muy bella. Luz, aquí sí estás utilizando luz artificial, ¿verdad? La de frente es un octa de 1.20 y la de atrás es el sol del sol, que sí. Se está metiendo. Claro, okay. como recorte. Mismo modelo, ¿verdad? Sí. Igual el sol lo tienes ahí de contra. Sí, y ahí ya está metiendo el flare de que ya es justo cuando está ya prácticamente anocheciendo. Claro. Pero, a diferencia de la anterior, aquí, como eran las últimas, ahí tenía yo 3 modelos y les dije, pues ya el maquillaje, empiecen como, hagan algo con el maquillaje, ¿no? O sea, ya es lo último, ya para irnos, pero vamos a darle algo, ¿no? Una onda más loca. Y al final terminaron siendo las fotos que se usaron. Mira. Okay.
por ejemplo, esa, ¿no? Ok. Es, pues, no sé si se acuerdan, ella es la modelo que está adentro de como del agua. Pileta y tiene la mano aquí en el ojo. Que le daba la luz justo en el ojo. Exacto. Ajá. Para que tú hagas que una modelo se meta a una pileta y aparte te haga ese tipo de cara, tiene que ver mucho con toda la planeación que hiciste antes. Si todo hubiera sido improvisado, así, de que todo se me ocurrió en el momento y que no conoces a la gente con la que estás trabajando, pues te dicen, no, ¿sabes qué? Es que no me puedo mojar, ¿no? Porque el pelo se va a hacer raro. Y a lo mejor la maquillista o la peinadora va a decir, no, sí, mejor en el agua, ¿no? Porque para que se le seque el pelo o para maquillarlo otra vez va a ser un relajo. No quiere decir que sea un... A lo mejor sí se complica, ¿no? Pero ese no es el verdadero motivo por el cual no quieren hacerlo. Sino simplemente no están creyendo en ti. O sea, no te ven como alguien que está proponiendo algo diferente, sino más bien como alguien que no sabe qué hacer y está buscando por dónde. Entonces te frenan. Pero cuando claro. Tú, en el momento anterior, estuviste marcando una pauta, Y han visto lo que haces y ven cómo te diriges y cómo vas organizando toda la sesión. Cuando tú les propones que se metan al agua, lo ven como un reto. Lo ven como algo que también ellos van a innovar y también como parte de su portafolio. Entonces, estoy haciendo mucho énfasis en esto porque es yo creo que la piedra angular y la base de trabajar con modelos y lograr que hagan exactamente lo que has estado pensando. Por ejemplo, esta foto fue el resultado de muchas sesiones antes hacer fotos con fruta y que no funcionaran. A lo mejor las otras fotos salieron muy quemadas o la fruta no se veía como yo quería que se viera. O los colores, tenía yo una fruta verde y tenía colores rosas atrás, no sé. Entonces, ha sido todo un proceso para poder llegar al final a una foto donde todos los colores estén en armonía, donde el concepto sea diferente. Esta foto fue para una propuesta para el gobierno de Tabasco que querían hacer como una especie de calendario con la producción de la piña. Ah, okay. Entonces, querían fotos, o sea, querían algo diferente. Entonces, yo lo que les propuse fue hacer con la piña diferentes sesiones, pero que no se viera algo obvio, ¿no? Que no saliera la modelo con la piña aquí agarrada y vengan a Tabasco porque aquí hay piña, ¿no? Sino darle una onda más editorial. Entonces, en base a toda esa experiencia que ya había hecho yo con fruta, que cosas que no me habían salido o cosas que iba a mejorar, cuando llegué yo a este punto, ya traía noción de lo que quería hacer y sabía cómo podía, por ejemplo, las rebanadas de las piñas están deshidratadas. Exacto, sí. Sí. Y las cosí ya en postproducción se quitaron los hilos, pero están amarradas con hilos para formar un collar. Y digo, en la serie de estas fotos, hay otras donde hay unos aretes con las rodajas de las piñas, donde hay accesorios con la cosita del rabito de la piña. Uh-huh. Entonces, se hizo todo como accesorios, como se vieron los colores para poder llegar. De hecho, la modelo, yo la busqué que tuviera el pelo rojo y tuviera los ojos verdes. O sea, sí. Fue también algo que me comentaste al principio de si uno buscaba la modelo o sí. Si te la mandaban o si era como de, ay, vamos a hacer fotos, ah, sí, vamos a hacer fotos, ¿no? Si no es, yo creo que lo básico, lo primordial es tener el concepto primero. ¿Qué quiero hacer? ¿No? O sea, quiero hacer fotos con una piña. Bueno, ¿qué colores tiene la piña, no? Amarillo, rojo, verde. Bueno, entonces voy a buscar una modelo que sea pelirroja y que tenga los ojos verdes y voy a poner un fondo amarillo y voy a poner, no sé, ese tipo de accesorios o de, no sé, colores. Pero ya lo piensas, ya lo traes tú en la cabeza.
Sí, por entonces, ejemplo, digamos, lo de... Perdón, por ejemplo, lo de la piña, el sentido de que sea deshidratada y que no sea completamente natural. Porque si hubiera sido ya, completamente natural, ahí estuviera con otra textura y probablemente escurriendo el agua, o no sé, a lo mejor hasta la mosquita ahí por lo dulce de la piña. O sea, todo tiene un porqué. Sí, de hecho, inclusive, Javi, la deshidratación está en el punto que exactamente quería Guillermo para la fotografía, o sea, ni más ni menos. Y obviamente eso de lo que él habla, lleva una planeación. Entonces, desde poner la piña días antes para que llegue directo y esté en el estado de ahí. Y me dice Rich Agassi, ¿qué tan importante es la postproducción en la fotografía editorial? Como el retoque de piel, color, grading, todo eso. Pues mira, la foto anterior, donde está la piña, ajá, esa yo la mandé a retocar. Ok. Porque como era un proyecto para ya el gobierno de Tabasco, era, o sea, no quiero que haya una falla. O sea, yo soy fotógrafo y sé retocar, pero no soy retocador. O sea, mi especialidad no es, a pesar de que sé, no es mi especialidad. Entonces, esto se lo paso a quien de verdad sí se dedica completamente y al 100% a eso. A lo mejor, por la experiencia y por el camino que vas llevando, pues sabes maquillar o tienes noción de qué se le puede poner, pero no soy maquillista. Entonces, por eso también te acercas a un maquillista. Oye, mira, esto es lo que quiero hacer. Este tipo de colores, mándame propuestas. Y el maquillista te hace propuestas. El retocador te manda también, al final te manda, no sé, a lo mejor 5 fotos con 5 tipos de color diferente, ¿no? Ya tú vas también como por ahí guiándolo. Claro. Okay. Y la otra, por ejemplo, esta. Ajá. Este es como una calca del retoque que yo hago, ¿no? Este es el Dodge and Burn. Sí, uh-huh. Sí. Y toda esta foto que están viendo, está todo lo que está del otro lado es el retoque que es de Dodge and Burn que sí. Yo hago. Ya, pero al final... Ajá, pero por ejemplo aquí yo estoy en mi casa y la voy editando y le voy dando su tiempo y le dedico ahí como por ratitos y así, ¿no? Cuando es un trabajo que se tiene que entregar, pues, o sea, no podría yo aventarme una semana editando las fotos. Claro, perfecto. Sí, aparte tienes entonces, mucha razón. A la pregunta de Richie, pues, o sea, es tan importante como buscar un maquillista o buscar un stylist o buscar una modelo. O sea, son cosas de las cuales no puedes prescindir y de las que tienes que contemplar en un presupuesto. Perfecto. Esta igual es una foto, como mencionabas, en la azotea, ¿verdad? Ajá, sí. Y si te das cuenta, también la ropa que trae ella son colores muy, muy neutros. Entonces, sí. Pues no interfiere mucho en que sea en blanco y negro. Ahora, la anterior, donde está la piña, pues, si la mando yo en blanco y negro, a lo mejor no tiene el mismo impacto. No, claro. Claro. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos un tremendo desenfoque. Atrás. Sí, sí, atrás, sí. El bokeh. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Esta es con un... De hecho, es un lente que ni siquiera era tan luminoso. Pues era el Minolta. Pero bueno, esto es porque al final, si tú te acercas con un zoom a tu sujeto y el fondo te alejas, aunque claro, no sea un lente muy luminoso, te va a crear un desenfoque como si fuera 1.4, ¿no? 1.4. Sí, sí, sí. Sí, claro. A mayor distancia, mayor desenfoque. Fue en Central Park. Okay. Ok. Tenemos aquí otra de playa. Con la maquillista, ¿no? Que les había dicho. Sí. Oye, y aquí, por ejemplo, hablando de la maquillista, ¿no se sintieron las modelos que las dejaste a un lado y empezaste a trabajar con la maquillista? Ahí tuvo que ver mucho que era que al final las modelos no funcionaron y fue para esa bebida que era Frosty Palm, creo, una bebida que estaban sacando. Entonces,
La gente que había contratado a las modelos, porque las modelos las mandaron a traer de Nueva York. Entonces llegaron en un plan muy, muy de divas. Y pues ya, bueno, en ese entonces. O sea, también es algo que, o sea, sí hay que tener, hay que ser humilde y hay que ser muy empático con la gente y súper buena onda y todo, pero también cuando algo no te está funcionando, la misma experiencia que tienes y todo el camino que vas recorriendo te da el valor, no sé si decir como moral o la autoridad para decir, no funciona, ¿no? O sea, se quita. O sea, sí, lo que yo les decía es tu responsabilidad del trabajo final. Cuando la gente vea en el espectacular o en la revista la foto y no funcione y no le guste a la gente, no van a decir, es que a lo mejor el maquillista no sabía maquillar bien. O la modelo iba empezando y no tenía experiencia. No, lo que dicen es, qué mala foto. ¿Y quién hizo la foto? Pues tal. Entonces no funciona como fotógrafo. Entonces, si hay un momento donde tú tienes que buscar siempre la forma en que todo tu equipo trabaje, se una y lleguen todos al resultado. Pero también, si ya intentaste, si ya buscaste, si ya estuviste viendo alternativas y no puedes, y no se llega al resultado o no cumplen con las expectativas, pues se tiene que cambiar, ¿no? Y así se haya gastado lo que se haya gastado la gente que mandó a traer a esos modelos y pagarles hospedaje y pagarles avión. O sea, preferible que se pierda nada más eso a que también se pierda pues el trabajo de todos. Claro. Si la foto no funciona, no va a ser solamente lo que se gastó en traer modelos. Va a ser lo que se pagó al fotógrafo, lo que se pagó al maquillista, lo que se pagó a lo mejor el traslado. ¿Sí? Aquí la tenemos otra vez, misma chica, diferente encuadre. Digo, aquí ya fue más como para ella, ¿no? O sea, como por ese... La paga. Sí. Sí, claro. La retribución. Y también, o sea, estabas ahí, o sea, está uno en el momento, ya terminas el trabajo, te das cuenta que ya salió, te quitas la presión. Y dices, pero pues sí funciona, ¿no? Pues ahora vamos a hacer unas como para otra cosa, ¿no? Ya, pum, 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 te sigues. Claro. Estas, por ejemplo, hay unas otras que pasaste y esta, que son para agencias. Normalmente cuando tú buscas una agencia por primera vez, lo que te va a hacer es que te va a mandar lo que son las New Face. Modelos que van empezando, modelos que no saben o que no tienen experiencia. Okay. Entonces, cuando tú te acercas a la agencia y la agencia no te conoce, pues te manda eso como de prueba, ¿no? Para ver qué puedes hacer. Okay. Y conforme vas entregando resultados, después la agencia te va mandando otro tipo de modelos y con más experiencia y después la agencia te busca para hacer otro tipo de fotos también, ¿no? Ok. Ahí en esa presentación con la agencia es por mail, mandas tu portfolio, llegas directo en persona. ¿Cómo haces el contacto? Por ejemplo, ahora cuando voy a otro país, días antes de que yo llegue, empiezo a buscar agencias que estén en esos lugares. Les mando un correo. Con mi nombre, a qué me dedico, cuánto tiempo llevo, o sea, como una pequeña descripción rápida y un portafolio como con unas 6-8 fotos. Les digo que voy a estar unos días ahí, si podemos hacer un test con sus modelos. Y digo, afortunadamente, ya con el paso del tiempo, las agencias me han mandado sus modelos. Y después, las agencias, por ejemplo, hay una agencia en Miami que después de haber hecho la primera sesión con sus modelos, ellos como a los 6 meses me buscaron para hacerle fotos a todas las nuevas modelos que tenían. Y ahí ya fue diferente, ¿no? Ya,
ya no fue como de intercambio o así de cuates, sino van teniendo como retribuciones esos pininos que hace al principio uno. Claro, claro, esa inversión. Y entonces, como cada vez que voy a un país por primera vez o a trabajar con una agencia por primera vez, que yo la estoy buscando, mando ese correo, mi portafolio, y la idea o la intención es que después ellos me busquen. Sí, perfecto. Sí. Es tu inversión. Sí. Es igual, es como una especie de test, o lo que se llama test, que, por ejemplo, si tú ya más o menos estás trabajando con una agencia, le puedes decir, oye, pues quiero hacer pruebas de una iluminación que quiero meter ahora, ¿no? O que quiero experimentar. Pues mándame una modelo para hacer las pruebas. Voy a probar un lente nuevo o una cámara nueva. Pues mándame una modelo, hacemos un test para que me funcione a mí para hacer pruebas. Y yo te mando sus fotos para que las tengas de portafolio también. Perfecto. Que fue el caso de este. También como la idea que nos platicabas, y más adelante vamos a ver con tu proyecto personal de los sombreros, ¿no? Puedes pedirles con un proyecto personal que tengas y ya te las propician. Sí. Perfecto. Misma chica. Excelente iluminación. En plena casa, ¿verdad? Sí. Ah, pues eso que vieron destruido, después fue tomando esa forma. Ah, ¿en la casa de tus abuelos? Ajá. Ok. Es, por ejemplo, son retratos. Sí, ya estamos aquí en la parte de la carpeta que nos envió Memo de los retratos. Recuerden que él ha trabajado la fotografía editorial y la fotografía de retratos. Entonces, ahorita ya nos vamos a concentrar más en el tema de los retratos. Que también, pues no están tan peleados, ¿eh? O sea, yo siento que todas las ramas de la fotografía de alguna forma están unidas y se pueden mezclar y se pueden, o sea, bien de una foto editorial la puedes cargar hacia un retrato o al revés, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, digamos, cuando tú te destinas a un proyecto concretamente que va relacionado a los retratos, ¿qué lente es el que te llevas? Yo normalmente uso un 70-200. Ok. Casi para todo. Perfecto. Porque ese lente que tengo me gusta mucho. Me gusta como la apertura que tiene, me gusta los cristales que tiene. Entonces, es como mi lente de batalla. El de cajón. También tengo uno más angular, pero digo, si se dan cuenta, casi todos mis cortes o mis encuadres son en un telefoto. Sí, sí, sí. Bien. Aquí tenemos otra de retrato. Y ese salió también de una agencia ahí en Miami, que era modelo de allá. Ok. Igual ella. Aquí, por ejemplo, los retratos como que tienen más opción al juego de blanco y negro, ¿no? Porque no hay precisamente que jugar tanto con la cuestión de las ropas para la agencia, las modas por los colores y todo esto, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, en este caso, es como una etapa en mi crecimiento, ¿no? O sea, hubo una época donde hacía mucho blanco y negro. Entonces, muchas de las fotos que vas a ver en blanco y negro vienen de esa etapa. Y después hay otra donde me meto más al color, o a lo mejor le doy prioridad más a un encuadre o a un tipo de retoque. Entonces, estas en específico son de una etapa donde yo estaba haciendo mucho blanco y negro. Ok. Mira, nos pregunta Richie, ¿en estudio tienes un esquema de iluminación que te encante el resultado? O sea, un esquema de iluminación que sea tu preferido para lo que tú buscas. Sí, pero me he dado cuenta que, o sea, por mucho que los estudios puedas
controlar la iluminación. No es lo mismo un estudio de 6x4 a uno de 12x8, ¿no? Claro, claro. Tu esquema que uses sí te va a cambiar tan solo por la altura del techo o por el color de las paredes, ¿no? O sea, no es como que puedas replicarlo al 100, pero sí te puedes ir por una línea. Y yo normalmente uso un Beauty y un Octa. Y a veces le meto una luz de contra. Pero también la idea es como jugar siempre, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, si alguien me dice, oye, necesito unas fotos para un catálogo o un e-commerce, ¿no? Bueno, ya sé qué iluminación meter y pum, pum, sobre esa nos vamos, ¿no? Pero no es de que yo trabaje siempre con una misma iluminación. Trato de ir buscando cosas diferentes, precisamente para que cuando alguien te busque para hacer un tipo de trabajo, puedas tener tus referencias hacia dónde cargarte. Ok. Esta, recuerdo, es la misma locación de la segunda foto, si no mal recuerdo, pero aquí la tienes proyectada a blanco y negro. Ajá. Sí, porque ahí le das más prioridad como a los ángulos, a las líneas. Sí. Y también la parte, pues, de los reflejos de lo que viene siendo la carrocería que está ahí estacionada, ¿verdad? Ajá, sí. Mira, tenemos otro retrato espectacular. Casi entonces, para los retratos siempre estás utilizando el Beauty Dish, ¿verdad? Sí. Sí, aquí en este, tiene los ojos cerrados y no se nota, pero tenía el Beauty Dish, pero el Beauty Dish lo tenía súper pegadito, y de este lado tenía yo una caja de 80, 90 centímetros, también súper, súper pegadito, pero a potencias muy bajas. Ok. Ok. Retratos masculinos también. Otro retrato en, ¿qué podemos decir? En calle, ¿no? Algo cotidiano. No, era una azotea. Ah, ¿esa azotea? Los cubículos estos para tender ropa que les había dicho. Exacto, ah, perfecto, sí, los tendederos. Exacto. Por ahí también dice Carlos Tornero Arteaga, sí. Es verdad que el lente tele para retrato no deforma la imagen. Y sí, es una de las bondades. Sí, pero también, o sea, a lo que voy es, pues no hay que cerrarse. O sea, claro. Puedes hacer puedes hacer un retrato con un angular. O sea, pero sabiéndolo usar, sabiéndote crear un concepto, digo, hay varios fotógrafos, no me acuerdo sus nombres, pero que hacen retratos y que son reconocidos por hacer retratos con angulares, cuando a lo mejor uno pensaría que está mal para hacer un retrato con un angular. O sea, que no sí, es lo correcto, ¿no? Exacto. Por el viñeteo que te dan y las deformaciones que te dan los angulares. Pero sabiendo utilizar... Es justo lo que hablábamos al principio. O sea, el salirte de la regla y darle una intención, y a lo mejor eso, repetirlo 100 veces e irlo perfeccionando, te va a crear un estilo. Incluso hasta puedes crear tú para los demás un nuevo estilo. Claro, se me viene a la mente, por ejemplo, las fotografías de perros que están tiradas con el ojo de pez y tienen una proyección increíble, pero solamente en los perros. Sí, porque el perro no te va a reclamar porque se le ve la nariz grande. Eso es cierto. Fíjate que... Por ejemplo, todas estas poses tienen que ver mucho con lo que hablábamos hace rato. O sea, tú decirle a una modelo, cuando siempre está guapa, cuando siempre cuida como la estética,
decirle volteate y contorsiónate, y, o sea, pero todo bajo una estética. O sea, te creen cuando ven lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando convences a la gente de que sabes por qué lo haces, ¿no? No es nada más tuérzate porque te tuerzas, sino por qué, ¿no? Sí, claro. Tenemos aquí otro retrato de masculino y se ve fuertemente marcada la luz de recorte, la contra que tienes. Uh-huh. Sí. Más dramática. Sí, exacto. Claro. Que igual ese juego pues se lo va permitiendo también en cuanto son hombres, puedes hacer las fotografías mucho más dramáticas que cuando son mujeres, ¿no crees? Pues fíjate, la anterior yo creo que era también bastante ahí dramática. Dramaticona, contrastada. Sí. Sí. Digo, lo que pasa es que, digo, el hombre como que no le da tanta importancia a lo mejor a que no se vea como tan con esos detallitos, ¿no? Que a lo mejor las mujeres se fijan más en eso. Claro. O sea, por ejemplo, hay una actitud completamente relajada, sin cuidar que la joroba o la panza, o sea, es más bien una actitud, ¿no? Pero el punto es llegar a la actitud o poder encaminar a tu modelo a que llegue a esa actitud. Claro. Porque, fíjate, hay muchos cursos de dirección de modelos. Ah, ahorita les platico sobre esa foto, pero así rápido. Claro. Hay como este siempre tema de saber dirigir a la modelo y los pasos y qué tengo que hacer primero y cómo le tengo que hablar y tengo que hacer la plática y que se sienta bien y que haya un catering. O sea, como este esquema de 1, 2, 3, ¿no? Los pasos. Y a veces en la realidad te das cuenta de que te contrató a lo mejor la quinceañera, ¿no? La mamá. Y que por más que tú hiciste estos pasos de entablar una conversación, romper el hielo y que haya música en el estudio y que se sientan a gusto, te das cuenta que a lo mejor la chica no sabe moverse. Claro. O sea, porque no tiene experiencia. Pero al final te está pagando para que hagas un trabajo. Sí, yo no soy modelo y por eso te estoy pagando. Porque quiero que me saques unas fotos como las que vi de tus modelos. Porque por eso te estoy contratando. Y tú no le puedes decir a tu cliente de, bueno, es que, o sea, pues es que ella es una modelo profesional y como su hija no sabe ni pararse ni usar tacones, pues cómo quiere que yo le entregue ese trabajo, ¿no? O sea, no puedes contestar eso. Entonces, pues ahí se rompe todo tu esquema y todo lo que habías armado y programado la noche anterior, ¡pum!, se deshace. Y tienes que entonces aprender a saber dirigir a alguien que no sabe lo que es dirigir, o sea, lo que no saben cómo es que la dirijan. Claro. Ese es el reto y eso es lo que te da la experiencia al final. O sea, eso no te lo aprendes en un curso, no te lo aprendes en un workshop, no lo aprendes en una escuela de fotografía. Eso lo aprendes con la experiencia, cuando te vas topando con ese tipo de clientes. O, por ejemplo, la señora que te contrató para que le hagas un retrato, la señora de 50 años, pero que ella en su mente se ve de 18. ¿Sí? Entonces, tú por más que hagas una buena iluminación para que no se note tanto a lo mejor las arrugas, o sea, siempre ella se va a ver, o sea, no le va a gustar y va a ser de repente frustrante porque dices, pues es que ¿qué hago, no? O sea, ya más no puedo, o sea, va a parecer irreal, pero hay, de verdad, que hay gente que se cree que tiene 18 años, que se cree que tiene la piel de 18 años, pero vuelvo a lo mismo, o sea, pues ya te pagaron, ya te contrataron para hacer eso. ¿Cómo ir encaminando o llevando a la gente para que, o sea, a lo mejor no lo vas a lograr al 100, pero pues igual sí tienes que ser como una especie de psicólogo y darle a entender que, pues, o sea, que más no se puede hacer, ¿no? O sea, no sé si me explico ahí ese punto.
Pero seguro les ha pasado, o alguno de los que nos está viendo de repente se topa con eso, y es una realidad, o sea, es algo que pasa. O cuando tienes toda tu planeación de a las 9 de la mañana empieza el maquillaje y a las 10 empezamos con el shooting y 10, 15 se cambia el maquillaje. Por mucho que tú tengas ese esquema, si te toca hacerle fotos a lo mejor a un artista, ¿no? A un cantante, y llega 2 horas tarde, ¿por qué? Pues porque es famoso y porque se le antojó. Y aparte su manager te dice, no, pero no le puedes tomar en ese ángulo. Su ángulo es este, y aquí quiero que estén todas las fotos. No, y no le puedes peinar no le puedes hacer el rizos, tiene que ser pelo lacio porque así es su imagen. O sea, ¿cómo lidias también con eso, no? O sea, te destruyen todo tu esquema y pues lo que has preparado. Por eso, lo que les había mencionado al principio, ¿no? O sea, ¿con qué importancia vas a llegar a la sesión de fotos? Todo lo que hayas hecho antes se va a ver reflejado en el cómo te van a tratar en la sesión de fotos. O sea, lo estoy recalcando mucho, pero creo que eso es súper importante. No es llegar y disparar, sino también cuánto tiempo has estudiado para poder llegar y apretar un botón, ¿no? Cuando mucha gente de repente dice, pues qué fácil, ¿no? Nada más llegas, pones la cámara, disparas y listo. La cámara lo hace todo. No, pues no es así. O sea, para poder llegar a ese punto, te aventaste ya 20 workshops de iluminación, de dirección, de retoque, de encuadres, de composición. Y aparte has visto 1,000 tutoriales, y aparte te has comprado revistas, y aparte has experimentado muchísimas veces. O sea, ese hecho de llegar y apretar un botón significa que traes todo un acervo cultural atrás. Entonces, de la misma forma, llegar toda una sesión y que la artista súper famosa te dedique el tiempo que realmente es el que tú estás proponiendo, que se deje hacer la producción que tú has propuesto o que se tuvo en mente y que para eso te reuniste con un equipo de trabajo para lograr un concepto. O sea, todo eso se tiene que marcar y se tiene que hacer antes, claro, de la sesión. Porque sí, si tú llegas... ¿Cómo? No, y es lo que muchas veces no sabemos. Vemos una foto final, pero no sabemos todo lo que hubo antes para llegar a ese resultado. Por ejemplo, esta fotografía, tú la debiste haber pensado para que quedara así. Nos decías que nos ibas a comentar algo acerca de ella. Ah, sí. O sea, esta foto, por ejemplo, ahí le corté los dedos. Ajá, sí, sí. Entonces, técnicamente, sería una foto mal tomada porque los dedos están mochos. Cierto. Pero, o sea, esta foto fue al final también del trabajo que estábamos haciendo. Ella está en su momento relajada, descansando, fumando su cigarro. Y yo la volteo a ver, la veo. Ah, y justo yo tenía una luz, la que tiene de este lado, la que le entra del lado derecho de ella. Sí. Tenía yo un flash puesto. La volteo a ver y era ese momento. O sea, yo traía en la cámara un telefoto, el 70-200, y por más que me hice, me pegué, me embarré a la pared, ya no podía yo hacer más. O sea, no podía encuadrarla completa. Disparo, tengo esa foto, cambio el lente, pongo un angular, y cuando me acomodo, encuadro, veo un ángulo mejor y todo, ya no es la misma pose. Y ya no es la misma, el mismo concepto que trae esta foto, ¿no? Ya no era el momento, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene también eso, ¿no? O sea, mucho que ver la capacidad de reacción que tienes para poder ver los momentos y capturarlos. Ok. Ahí nos pregunta Carlos Mosco, ¿qué sesión se te ha complicado? ¿Pero en qué aspecto? Sería bueno ahorita que nos explicara si es en lo técnico con la modelo. Ajá. Porque
Digo, al principio lo que se me complicaba era la parte de la dirección, ¿no? O sea, que me sobrepasaba. Que por mucho que había logrado, a lo mejor, contactar a un modelo de mayor nivel o mayor experiencia, o lograr un equipo de trabajo más profesional con el que a lo mejor cuando empiezas, que trabajas con gente que también va empezando. O sea, ¿por qué no tenía yo el mismo resultado en cuestión de la idea que uno tenía, ¿no? O sea, cuando tú le dices a tu prima o a tu amigo, oye, vamos a hacer unas fotos y quiero que te pongas así y de esta forma y te voy a poner una luz de este lado, es mucho más fácil porque están confiando en ti, porque tienen esa disposición a ayudarte también, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ya a trabajar con una modelo que tiene mucho más experiencia que tú, se complica y no logras que ella entienda ese concepto o que te crea el concepto, ¿no? O sea, de decir, ok, ¿quieres fotos donde mi pelo esté volando? Vamos a hacerlas. ¿O quieres fotos donde esté yo adentro de una pileta? Ok, vamos. O sea, ¿por qué me frenaban y por qué no? ¿Por qué hasta el maquillista a veces se ponía del lado de la modelo y la apoyaban, ¿no? En lugar de decir, no, sí, hay que hacerlo y no importa que te mojes, yo te meto un maquillaje que sea contra agua o algo así, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué no lograba yo eso? Por lo que habíamos platicado hace rato, ¿no? El que no me veían con ese respeto a lo mejor, o no creían que yo podía hacer algo, un resultado bueno. Entonces yo creo que eso es lo que más se me complicó al principio. Perfecto. Okay. Pues sí, seguimos viendo parte de tu excelente portafolio. Ese fue también para una agencia, un retrato. Una agencia en Miami. O sea. Ok. La parte de la piel es completamente natural, ¿verdad? El chavo súper pecoso. Ajá. Y esa foto yo la mandé a retocar. Ok. Está retocada. Como que al final cargó, ¿no? Porque se ve medio borrosilla. Sí, exacto. Sí, a ver. Como que al final ya agarró ahí el punch. Sí. A ver, vamos a tomar un café. Ahorita regresamos mientras carga. Por ejemplo, yo veo esa foto y o sea, esta me gusta mucho en particular porque creo que uno se detiene a verla, ¿no? O sea, te fija ahí. Te conecta, ahí. Exacto. Sí. Te está mirando. Pues si tienen preguntas, aprovechen, háganlas ahí. Exprímanme. Ah. Todo de una vez que salga. Esta foto se me hace exquisita. Sí, también es un retrato. Es igual, por ejemplo, yo también hago mucho desnudo. Pero para hacer desnudo, pues igual necesitas un portafolio que te avale, ¿no? O sea, no es de, pues yo hago quinceañeras, pero ahora quiero ser desnudo, ¿no? Entonces, ven, vamos a hacer desnudo en mi casa. Y por ejemplo, muchos de los desnudos que hago, los hago en hoteles. Entonces, de repente se va nada más la modelo y yo y entramos al hotel y hacemos fotos. Y también eso es importante, ¿no? Cómo lograr que te tengan confianza y crear estos vínculos para que confíen en ti y puedan estar en un lugar privado y un lugar que se puede malinterpretar, a lo mejor si tú la lanzas así en frío. Y hacer un trabajo profesional, ¿no? O sea, ir, montar tu iluminación, disparar y después irse. O sea, es mucho lo que estoy como recalcando del antes. Yo creo que todo el peso que puedas tener ya en la producción va a recaer en toda la preproducción de la sesión de fotos. Desde por ejemplo, cómo la planeas. Ajá. ¿Cómo la planeas?
desde el cómo lo planeas y cómo abordas a la gente, va a hacer que te digan, órale, le entro, o no, muchas gracias, ¿no? Yo no hago esas fotos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta parte de los desnudos que dices que trabajas, pues, puede ser flexible en el sentido de que vayan a tu casa o vayan a tu estudio, o tú moverte también hacia donde ellas te lo comenten, ¿no? Sí, o sea, la mayoría las he hecho o en hoteles o en las casas o en los departamentos de las modelos. Por el tema del concepto del desnudo que estoy haciendo, ¿no? Que es, digo, ahorita van a empezar a salir algunas, que es con un sombrero, que es como muy, muy onda con... Bueno, ese es un retrato también, pero... Sí. Pero creo que por ahí ya empiezan las otras. Ok, sí. Aprovechando, tenemos un paréntesis tantito. Richard Agassi pregunta, ¿ese encuadre final, me imagino, a todo tu trabajo, lo eliges siempre o las editoriales pueden cambiarlo? ¿Cuál encuadre? El encuadre de tus fotografías, de los trabajos que haces para ellos. ¿Tu foto final tú la eliges o la editorial puede intervenir a cambiarlo? O sea, que tú les presentas, esta foto es la que propongo, y que digan, ¿sabes qué? Gírala tantito o ciérrala más o algo así. Mira, ahí, por ejemplo, yo he estado... Siempre el tema de la entrega de las fotos ha sido como un punto importante, o hasta de dilema, ¿no? O sea... ¿Se entregan todas las fotos o entregas las que tú quieras o mandas los crudos o solamente las editadas? O sea, hay todo un dilema alrededor de eso. Y yo he pasado por todas las opciones que pueda haber, desde hacer fotos con una modelo y mandarle todas las fotos para que ella escoja, al punto de hacer fotos con una modelo y mandarle solamente las que yo escogí. Pero... Por ejemplo, cuando yo escogía las fotos, me tardaba más en entregar las fotos. Porque, a lo mejor, no sé, un ejemplo, hay a lo mejor un fotógrafo que haga 10, 100 disparos, pero a lo mejor hiciste 1,000 disparos. Y revisar 1,000 fotos, y a lo mejor si todas están malas, pues no pasa nada. Pero cuando todas las fotos, ya llega un momento donde la mayoría son buenas, el seleccionar 6 o 8 fotos que van a ser las que vas a usar para tu portafolio, o para mandar, o para entregar. O sea, seleccionar 8 fotos de 1,000, o sea, eso es una chambota, ¿no? O sea, sí, claro. Y llega un momento que te vicias y ya no estás viendo, ya no lo ves objetivo, y tienes que dejar como que reposen tantito y volver a verlas. Y de las que escogiste te das cuenta que había otras que estaban mejor. Y de las que no habías escogido te das cuenta que funcionan más. Y en eso que está pasando, ya pasó un mes, ¿no? Y eso, bien, ¿no? Porque en ese mes ya te aventaste, yo creo que otras 10 sesiones. Sí, claro. Y entonces te das cuenta, o me pasaba, que yo tenía ya 6 meses, o a lo mejor 8 meses, o un año, con una 100 de fotos que ni siquiera había empezado a editar. Porque no me decidía por cuál. Claro. Tenemos por ahí otra pregunta de Odi, que por cierto, saludos. Saludos, Odi. Y dice, Guillermo, ¿cómo fue tu experiencia en tu primer desnudo? Y te manda saludos. La ventaja que yo tuve es que yo empecé con personas que eran exnovias mías. Bueno, en ese momento eran novias. Entonces, eso me ayudó mucho porque te va condicionando y te va quitando esta parte como del morbo, ¿no? Entonces, para cuando yo llegué a hacer ya mi primera sesión con una modelo que no tenía nada que ver conmigo, ya había yo como desgastado esta parte carnal, digamos, y todo se enfocó en una parte profesional. Eso fue la ventaja que yo tuve, ¿no? Pero sí lleva un proceso de irte como acostumbrando y ver lo normal, ¿no? Y ya cuando empiezas a ver más la luz, o ver el encuadre, o ver la pose, y no enfocarte en otras cosas, ya estás del otro lado. Ok, perfecto.
Pero bueno, nada más rápido, como retomando la pregunta que habían hecho, que no terminé de contestarla. Entonces, fue esa parte de, primero, yo mandaba lo que yo quería que vieran, porque, pues porque era mi trabajo y era mi carta de presentación, y ni modo que ellos escogieran, o ni modo que se quedaran con los crudos y todo eso, ¿no? Después lo que hice, al darme cuenta que me tardaba mucho tiempo en entregar, yo mandaba todas las fotos para que ellos seleccionaran. Y pasaba lo mismo, pero al revés. O sea, tardaban mucho tiempo en regresarme a mí las fotos. Y entonces, también es como quitarte una responsabilidad y pasarla, ¿no? Como pasar el problema a alguien más. Ya en mi caso personal, yo lo que hago es una selección rápida. O sea, yo veo las fotos, muy, de esas mil las veo muy rápido. Y son las fotos que me hacen que me detenga. Ya, las guardo, bueno, las separo. Y aprendí a despegarme de, ay, es que también puede funcionar, ay, es que también se ve bien esta, ay, es que al final son muy parecidas todas, ¿no? Va variando en pequeñas cosas. Entonces, por eso, en mi flujo de trabajo lo que hago es verlas muy rápido, pas, y me quedo con 80 fotos a lo mejor. Y de esas 80, ya las empiezo a ver un poquito más detenidamente, para quedarme al final con unas 15 o 20. Y ya de esas 20, ya es mucho más fácil retocar y editar y hacer todo lo que tengas para escoger unas 8 fotos finales. Claro. Entonces, yo creo que cuando alguien te publica o alguien te contrata, es por tu trabajo o por cómo tú ves esa parte de la realidad. Entonces, yo trato de que sea mi encuadre el que se quede. Ok. Sí, aquí seguimos viendo parte de tu portafolio, de tu material. Mira, volvimos a la casa. A la casa, correcto. Esa fue la otra, de la otra chica. Igual. Sí, se ven las cortinas todavía. Sí. Otra de azotea. Sí. Luz dura en la tarde, ¿verdad? También como 2-3 de la tarde. Sí. No, pues tienes un extraordinario trabajo, maestro. Gracias. Ese fue en Colombia también. Igual si tienen más preguntas, pues ahí. Creo que quedaron bastante agradecidos y sobre todo por todo lo que nos has compartido. Esto se ve genial, a pesar de que en la parte de la regla de lo estético dirías, no debe haber ningún cabello atravesado sobre el rostro. Mira qué genial se ve. Sí, es buscarle como esa parte de belleza a lo que a lo mejor incorrectamente sería, ¿no? Sí. Hay una pregunta de Carlos Moscos. Dice, ¿las fotos boudoir que realizas también son para agencias? No, eso es más en un proyecto personal, pero también pueden funcionar. O sea, se usan mucho. O sea, las fotos que yo... las fotos que usan las agencias, normalmente tienen mucho en ropa interior, porque al final le funciona a la agencia que tú veas a la modelo tal cual es, ¿no? O sea, sin tanta producción. Claro. También mira, saludos a Juan Manuel GC. Dice, buenas noches, saludos desde Perú. ¿Cuándo se realiza la cotización, es por foto o por día de trabajo? Pues, yo creo que ahí depende de qué tipo de trabajo estés haciendo. Y cómo te estés vendiendo. O sea, yo ahora lo que hago es, yo más o menos tengo una noción de cuánto dinero necesito para sobrevivir al mes, ¿no? O sea, pagar mis servicios, pagar mi comida y a lo mejor una parte guardarla para el equipo que se está desgastando. Okay. Y le sumas también tu ganancia, ¿no? Porque al final, ni modo de trabajar nada más para pagar los servicios. Sí, claro. Le sumas
pues lo que quieres ganar, como tú, o sea, para ir ahorrando, para irte de vacaciones o para otras cosas. Y aparte, creo que también es importante el sumarle el tiempo que te ha llevado llegar ahí, o todo lo que has invertido en cursos, o en experimentar, o en comprar cosas para hacer cierto tipo de fotos, que al final es lo que vas a vender. O sea, una foto con luces o con humo. O sea, para hacer fotos con humo, necesitas haber hecho antes pruebas, porque no es tan fácil hacer con humo, ¿no? O, por ejemplo, por un decir. Entonces, todo eso también vale, porque no es lo mismo, o yo no hacía el mismo trabajo el día uno que agarré una cámara, a lo que puedo hacer ahora con la misma cámara, ¿no? Claro. Entonces, yo más o menos para una sesión de fotos normal, ya tengo un presupuesto. Y no la vendo por número de fotos, porque me pasaba que decía, ah, mira, te voy a cobrar, no sé, un ejemplo, ¿no? 10 pesos por hacerte tu book y te entrego 12 fotos. Y casi lo que me contestaban era, ah, pero nada más quiero 4. O sea, nada más necesito 4 fotos. Entonces, ¿qué haces? Puta, no, pues de 10 pesos menos 8, no, pues ya me salí, mejor hasta te pago yo por hacerlas, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que hice fue quitar el número de fotos. Okay. Y eso, no solamente en sesiones. Por ejemplo, hubo un tiempo que hacía yo fotografía de antros. Digo, para los otros países, los antros son como bares, o como boliches, o como discotecas. En la noche. Entonces, pues muchos llegaban con que, ¿y cuántas fotos? Y entonces no te puedes ir hasta que no tengas las 50 fotos que me vas a entregar. Claro. Y creo que es venderlo por número de fotos, a mi punto de vista, es como hacer a un lado la parte artística o el talento y vender más por volumen, ¿no? O sea, como decir, te cobro más porque te voy a entregar más fotos. Sí, cuando sí, sí. No debería de ser así, cuando una foto debería de valer lo que vale un cuadro, ¿no? Porque ahí implica muchas cosas. Entonces, yo empecé desde el, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que he estado marcando desde hace rato. Siempre la reunión previa o la parte de preproducción, yo cuando me sentaba con los gerentes o con la gente que me iba a contratar, decía, a ver, yo no te voy a, o sea, yo te voy a entregar un material que te va a funcionar a ti, para que, no sé, la gente vea tu lugar y vea el ambiente y quiera venir. Pero así pueden ser 10 fotos o pueden ser 100 fotos. O sea, no te voy a vender, no te voy a dar un número de fotos fijo, porque no te estoy vendiendo yo volumen, no te estoy vendiendo yo a destajo. Te estoy vendiendo un concepto, te estoy vendiendo una idea y una forma de en que se va a ver tu lugar. Y de eso mismo lo pasé al modelaje, lo pasé al auditorial, lo pasé a los retratos, lo he tratado de hacer en todos los ámbitos de la fotografía, que contraten a la persona y no que se vayan porque les das más. Porque si no, vas a entrar en un juego donde yo te voy a cobrar 10 pesos y te voy a dar 100 fotos. Es más, 200 fotos. Pero nunca va a faltar que llegue otra persona y te diga, pues yo te voy a cobrar 8 pesos, 2 pesos menos, y te voy a dar 400 fotos. Entonces ahí ya no tienes cómo competir, o sea, ya con qué te defiendes. Sí, claro. Vendiendo más barato, o dando más, o regalando más cosas. O sea, creo que no es por ahí, o por lo menos no es por eso, por lo que yo me quedé en la fotografía. O sea, algo que yo me planteé mucho cuando empecé en esto fue, o sea, yo quiero que contraten, o sea, que me contraten a mí, o sea, a la persona, que la gente, a la que le voy a tomar fotos, o sea, sepa cómo me llamo. O sea, no que me digan fotógrafo, o que se esconda, ¿no? Por ejemplo, los paparazzis, que, por ejemplo, la fotografía de espectáculos, que va caminando el cantante o el actor o la persona famosa, y ahí tienes como a 5 o 6 personas corriendo atrás de ellos tomándole fotos. O sea, yo dije, yo no quiero estarle rogando a alguien por tomarle una foto. No, claro. Quiero que alguien
me haga una cara porque le tomé una foto. Al contrario, que sea, que me busque, que le interese, que sepa quién está haciéndole ese trabajo. Entonces fue algo que me planteé desde el principio y por eso en todos los ámbitos en los que me he estado moviendo, siempre he tratado de evitar que me caer en el punto de cuántas fotos me vas a entregar, ¿no? O sea, y no sé si les ha pasado, pero cuando me cotizan, de repente me preguntan, ¿cuánto me cobras por una sesión? 10 pesos. Ok, ¿y qué incluye, no? O sea, pues las fotos, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, ¿te llevo refrescos o te llevas, o sea, ¿no? Como que hemos mal acostumbrado a la gente a darle como esta opción a que va a tener muchas cosas extras. Cuando debía ser, pues te estoy cobrando por entregarte una foto, pero una foto que te va a encantar, una foto que vas a poder presumir, una foto que nadie más te va a tomar, ¿no? Por los colores, por el encuadre, por el retoque, por la dirección, por la iluminación, por muchas cosas, que es lo que yo sé hacer. Pero si tú quieres que aparte te dé un álbum y que aparte te lo empaste y que aparte sea en piel y que aparte te lo acompañe con un refresco y un perfume y, o sea, pues no es por ahí. Sí. A mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Maestro, ya estamos llegando a la parte final, a la tercera etapa de tu proyecto personal, que es los sombreros. Te veo en la imagen y no sé por qué elegiste sombreros. Y de hecho, está mencionado como el sombrero del poder. Ah, sí. Exacto, ahorita que nos cuentes qué pasa con eso. Pues, fíjate, ahí fue bien chistoso porque se juntó con una sesión de desnudo que yo estaba haciendo. Entonces, en la sesión de desnudo, yo siempre he usado sombreros. Okay. Entonces, la modelo me dijo, es que no quiero salir como así tan así, ¿no? Préstame tu sombrero. Y se lo pone. Y hicimos la sesión de fotos. Después, cuando yo publico esas fotos en redes sociales, otra modelo me busca y me dice, oye, ¿podemos hacer fotos pero con tu sombrero? Y yo, bueno, sí. Y se empezó a hacer como una especie de costumbre. Y las modelos eran las que me pedían hacer fotos con ese sombrero. De pronto, empieza a agarrar como un estilo. La gente también me empieza a ubicar por el sombrero. Y ya, se volvió como parte de un estilo mío, que es hacer fotografías como con desnudo o semidesnudo, con ese sombrero. Y la misma gente le empezó a poner como el sombrero del poder, porque, bueno, las mismas modelos, ¿no? Porque les decía que les daba como ese valor. Era como esta transición entre una modelo que apenas quería o tenía la cosquita de hacer un desnudo, pero no se atrevía. Y era como este intermedio, ¿no? Entre, bueno, o sea, pues al final no es tan desnudo porque tengo un sombrero. Y era eso, ¿no? Que les daba ese poder, que les daba fuerza. Rompió el paradigma, ¿no? El sombrero rompió el paradigma del desnudo. Sí, claro. Sí. Qué bonita está. Ese fue para una sesión de trajes de baño. Ah, ok. Sí, yo me quedé pensando, ¿dónde quedó el sombrero? Sí, no. Hecho, la mayoría de esas fotos fueron en blanco y negro. Ya después, también con el tiempo, evolucionó un poquito a color y el sombrero ha cambiado, pero en su momento fue como hacía fotos con sombreros, o sea, casi siempre es el mismo, pero también, por ejemplo, este lo llegué a usar. Hasta que también, igual, las mismas modelos me decían, no, pero es que hay otro, ¿no? Hay otro sombrero que usas. Y este sombrero ya solamente sale para la sesión de fotos y sale resguardado y en su caja y con dos guaruras. Y está muy bien. Que al final... Es todo un protagonista. Pues este sombrero
yo quiero hacer una exposición de fotos con todas esas fotos y al final de la exposición que ese sombrero se subaste. Genial. Mira, regresamos al principio. Ya terminamos. Siempre uno regresa al principio. ¿Verdad? Sí. Está preguntando. Pero la idea es acerca de las redes sociales. No se pueden, pero no de la misma forma. Claro, sí. Te digo, comentaban ahorita mucho las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, pues estoy como Memelsin. Memelsin. Perfecto. En Instagram. Y en Facebook soy como Guillermo Martínez. Genial, maestro. Pues no sé si nos quieras comentar algo más, si todavía tienes voz y sonido, porque ya aprovechamos mucho de tu tiempo. No, yo encantado de estar aquí. Y digo, yo estoy dando workshops aquí en el DF ahorita. Igual también por si alguien se interesa o quiere saber más sobre el tema o dudas que tengan, igual, o sea, tanto puede ser como en un workshop o que me manden un mensajito y me pregunten cualquier cosa. Digo, para que si quieren saber de fechas y horarios y días y en dónde pueden ser, por ahí ponernos de acuerdo también. Claro que sí. Con toda la confianza, si tienen alguna duda, si se quedaron con algo o de otro tema también de fotografía, con toda la confianza me pueden preguntar y en lo que pueda, pues se las aclaro. ¿Precios preferenciales por ser el padrino? Obvio, obvio. Eso es todo. Esa voz ya está bien. Sí. Que hasta podríamos armar como por ahí un, no sé, un workshop solo para el grupo o no sé, por ahí ya después platicándolo podríamos armar ahí algo padre. Claro, al fin recuerda que es Unión Mundial de Fotógrafos. Puede ser un día en Ciudad de México, otro día en Lima, Perú, otro día en Argentina y así te vas recorriendo el mundo. Pues sí, en cuanto alguien diga, lo armamos aquí, lo armamos. Perfecto, ya está. Eso es todo. Luis, maestro, no sé si tengan algo más que comentar. Creo una que duda, una pregunta. En la parte de la transmisión en el Facebook han estado, a ver. Déjame responder porque están preguntando otra vez de las redes sociales. Ahorita le respondo a Hugo Puga aquí. Correcto. Dice, pregunta de Carlos Mosco. Tú dijiste que cualquier duda. ¿Y por qué los bigotes? Pues no sé, eso sí creo que ahí nada más se quedó. ¿Cuántos años llevas con el bigote? Pues yo creo que desde que me metí a la fotografía también, sí. Como unos 10, 12. Es como ahí. como la colilla de los toreros, ¿no? Sí. Y también ha ido evolucionando. De repente nada más lo traía más chiquito, más grande. Se va adaptando a la situación. Que ahora, por lo que veo, parece que nos los van a quitar a todos, ¿no? Sí. Algo anda por ahí. Es propuesta. Una pregunta que yo tenía y que quería hacérsela a ustedes, igual también a la gente que nos está viendo. A ver. Es, ¿cómo están pues no sé si preparándose o cómo se ven parados a partir de lo que estamos pasando ahorita, ¿no? En la pandemia. O sea, ¿qué creen que va a pasar con la fotografía? De hecho, hubo porque una... así como cada año en las ventas nocturnas hay mucho fotógrafo emergente, no sé por qué siento que también esto que la cuarentena y la forma del encierro y de cómo se va a transformar ahora los eventos, quizás, si desaparezca también mucha gente, que al final, pues, termine dedicándose a otra cosa porque ya no le da para solventar. O sea, ¿cómo se están preparando o cómo lo están viendo o cómo creen que vaya a cambiar ahora la fotografía? Sí, a partir de este... Que de hecho Natalia Fernández Montoya hizo una pregunta durante la transmisión, no la puedo recuperar en este momento, pero algo recuerdo que decía referente a eso de qué mensaje, qué,
¿Qué puedes decirle tú, más que ya te estamos regresando a la pregunta, cómo preparar a, qué están haciendo los fotógrafos? O sea, ¿cómo te vas a proyectar después de este tiempo? Porque ahorita pues no hay eventos, relativamente no hay trabajo. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que muchos fotógrafos y muchos colegas están aprovechando las redes sociales para el trabajo de la fotografía por los overlays, que es prácticamente fotomontaje de situaciones. Por ejemplo, pasó el Día de las Madres, el Día del Padre, ahorita vienen las graduaciones, donde les piden solamente la foto tomada con celular y están montando. Les está generando de alguna manera ingresos, pero es otro ámbito al que se están incursionando que antes no se realizaba. He visto, por ejemplo, en las redes también fotógrafos que están haciendo sesiones a distancia. Colocan un celular con un tripié y ellos están dirigiendo la sesión desde el otro país, incluso desde su casa. Entonces, de lo que nosotros hemos visto con este grupo de amigos, este tiempo y este espacio nos puede servir para aprender mucho, porque tenemos muchas cosas en la red que podemos aprovechar. Por ejemplo, en un tiempo de la realidad normal sin pandemia, probablemente era difícil organizar una plática a las 6 de la tarde, porque todos estaban englobados en sus trabajos. Sin embargo, ahorita te da tiempo de hacer reuniones o pláticas a cualquier hora del día, porque estás en tu casa. Entonces, siento que la parte del seguirte formando, seguirte preparando, esta es la oportunidad que tienes para cómo te vas a replantear, cómo vas a resurgir, qué cosas vas a modificar. La situación, sí, yo la veo un poco complicada, porque esta parte económica pues va a pegar en todos los sectores, no solamente a los fotógrafos, sino a la propia supervivencia de las personas en sus familias. Entonces, difícilmente se van a proyectar a hacer fiestas grandes para contratar a un fotógrafo por los 15 años o por, no sé, es algo que pienso. Va a haber un poquito de menos eventos, menos oportunidades para trabajar. En el caso de lo tuyo, pues es un tanto diferente, porque realizas trabajos para editoriales. Entonces, podríamos pensar que la empresa como tal, pues no va a tener tantas afectaciones económicas para seguir realizando su trabajo. Pues mira, yo creo que esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que, o sea, de cobrar lo que realmente vale tu trabajo. Sí. Porque creo que muchos lo hicimos y muchos lo hacen ahora todavía, el decir, te cobro 100 pesos. Ah, no, pero es que nada más tengo 50. Bueno, está bien, te cobro los 50. O sea, creo que muchos se dieron cuenta ahora de lo inestable que podría ser, ¿no? O sea, de que en cuanto te encierran, que no podías mantenerte, ¿no? Porque pues, tú vivías de los eventos. Claro. Entonces, el que cambie la mentalidad y que ahora cobres lo que realmente vale ir a tomar unas fotos, porque eso implica el tiempo que has estudiado, el tiempo que has invertido en cursos, en equipo, en muchas cosas, cuesta. O sea, si yo ahorita te dijera, haz una sesión de fotos, pero no tienes cámara, no tienes flash, no tienes nada, todo consíguelo. O sea, vas a tener que rentar la cámara, vas a tener que rentar un lente, vas a tener que rentar un flash, vas a tener que rentar o pagarle a un asistente para que vaya. Te apuesto que la gran mayoría de nosotros no metemos eso en un presupuesto. Sí, o sea, sí, cuando vas a hacer la sesión de fotos, dices, bueno, pues, o sea, pues ya tengo la cámara, ¿no? O sea, ¿qué te cobro? O sea, ahorita a ti, ¿cuánto te cuesta hacer una sesión de fotos? Pues a lo mejor nada, ¿no? A lo mejor nada más
el transportarte y dependiendo del tiempo, si tienes que comprar comida o no, ¿no? O sea, relativamente lo que te cuesta hacer esa sesión de fotos es muy poco. Y creo que la mayoría hacen sus presupuestos basándose en que ya cuentan con el equipo y que ya cuentan sí, con claro. todo lo que hay. Y de la misma forma, creo que los clientes, o muchos clientes, nos ven de esa forma, ¿no? Como, pues ¿cuánto te cuesta? O sea, ¿cuánto te vas a tardar ir, disparar y pasarlas a la computadora? Ahí más o menos arreglarlas rápido en Photoshop o en Lightroom y mandarlas. O sea, ¿cuánto te tardas? Sí. Nada. ¿O cuánto le inviertes? Pues nada. O sea, ¿por qué me quieres cobrar las perlas de la Virgen por algo que te vas a tardar 10 minutos en hacer? Pero, ¿qué pasa si no tuvieras las herramientas y te tocara rentar? Pues te darías cuenta sí. que rentar una cámara un día te va a salir en tanto. Rentarle un lente, pagar un asistente, pagar lo que se necesita Flashes. Para poder hacer eso. O sea, y es tiempo de que nosotros empecemos a tener esa visión, porque al final te das cuenta que en una situación de esta forma nadie responde, ¿no? Las empresas para las que trabajas, a lo mejor, ya sea un salón de eventos, o sea un restaurante, o para lo que sea en el ámbito en el que estás, no te van a decir, ay, bueno, pues te vamos a mandar una paga mensual porque sé que se te complica y porque no tienes, ¿no? O sea, esto fue de, pues, cada quien rásquese como pueda, ¿no? O sea, el que ahorró, la libró, y el que no, pues, a ver cómo se las ve, ¿no? O sea, se endeudó o tronó, ¿no? Sí. Tengo amigos que terminaron vendiendo parte de su equipo porque pues, sí, ya sí. no salía. Sí, o incluso sí, sí. amigos que se cambiaron ya de giro porque... Pues porque por aquí ya vieron que no se iba a reactivar y al final siguen teniendo gastos y cosas que pagar. Claro. Entonces, creo que esto nos tiene que servir para darnos el valor y la importancia de lo que estás haciendo. O sea, no vas y tomas fotos nada más así. O sea, vas y haces un trabajo en base a la experiencia que tienes y al equipo que has comprado con ahorros y con tantas cosas. Entonces, o sea, es una situación complicada la que se viene, pero al final, si cambiamos esta mentalidad, porque al final dinero hay. O sea, hay mucha gente ahorita que sí se pudo encerrar y que está en su casa viviendo sin preocupaciones, viviendo tranquilamente. Y lo ves en las redes sociales, ¿no? Todos los videos que han subido de... aquí jugando con mi familia, ¿no? O en la alberca en cuarentena, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eso creo que ahora son nuestros, a quien nos tenemos que enfocar o dirigir. No venderle a quien está en una situación como nosotros o en estos rubros, sino más bien cambiar nuestro producto y enfocarlo a ese tipo de clientes. Otro mercado, porque ¿no? son ellos los que van a empezar a comprar ahora. Sí. Todos los que se quedaron en sus casas percibiendo un sueldo todavía mensual porque su trabajo se los permitía. Es a quien tú le puedes vender a lo mejor, oye, una sesión de fotos con tu familia, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No se la vas a vender a lo mejor al que también está en la tienda de tu esquina que está en la misma situación. Claro. ¿No le vas a vender ahí fotografía de producto a la fondita que está a punto de tronar? ¿Se la vas a vender a un restaurante que tiene para soportar todo esto? Claro. Así es. Bueno, maestro, pues agradecemos bastante todo tu tiempo que nos dedicaste para esta transmisión. Hoy sí estuvimos un ratote, ¿verdad? Sí, sí. ya llevamos... Ya llevamos dos horas y contando, dos horas y fracción. Vale, qué rápido se pasó esto. Sí, ¿verdad? Bueno. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que haya podido yo aportarles algo y que no se
hayan aburrido todo este ratote. No, claro que no, maestro. No, al contrario. Y será un gusto realizar el proyecto que nos platicabas, de poder reunirnos para un taller en Ciudad de México, y si no, buscar otro punto que converja a varios fotógrafos. Sí, vamos a armarlo, vamos a armar algo. Claro que sí, maestro. Muy bien, claro que sí. Como padrino, lo agradeceremos mucho. La patadita. Sí, sí. Bueno, maestro, pues muchas gracias por tu tiempo. Saludos a todos los que se conectaron, y estoy seguro que muchos que no tuvieron a lo mejor el tiempo de conectarse van a ver el video más adelante, que se va a quedar guardado. Perfecto. Veremos. Todo el mundo que muchas gracias. Bueno. Saludos a todos. Fuerte abrazo, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos. Hasta luego. Bye.